Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Un momento, vamos a poner la Hello. musiquita que me gusta a mí. Pero está re fuerte, así que ojo. Avísenos si está muy fuerte. Ah, bien. Uy, la cámara mía está como too much. Ahí va. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Los gatos. Los gatos están bien. Están bien. Qué bueno, ¿ustedes cómo están? Bienvenidos todos, principalmente ustedes tres, a esta extraña sesión que vamos a jugar hoy y la semana que viene. Para cualquiera que se acaba de sumar, Chris está de vacaciones, pero eso no va a detenernos de seguir jugando a Nurem. Así que vamos a aprovechar y vamos a contar otras partes de las historias que hay dando vueltas. Y Agustín tuvo la buena onda de sumarse a jugar Sí, con ven. nosotros. Así que gracias. Gracias, Agus, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muy contento. Estoy re manija. La verdad que gracias por invitarme porque tengo muchas ganas de jugar D&D y la va a estar increíble. Genial, genial, genial. Ustedes dos, chicas. Es raro porque Sí. no me estoy pintando, no tengo que hacer voces raras. Mal. ¿Debería? Nadie te va a detener, digamos, si pasa eso igual. Va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa. Miedo, porque las acciones puedan llegar a tener repercusiones, como suelen tener todas las cosas que se juegan. Es Sí, posible tengo que miedo. las acciones de estos personajes le causen problemas a sus personajes en la campaña principal, pero tal vez también no les causen problemas. No sabemos, Bien. tal vez les causen beneficios. Así que si quieren empezar con los anuncios, hoy tenemos poquitos. ¿Quién iba primero? ¿Yo? Y acabo de cerrar sin querer WhatsApp. Ya está abriendo, ya está abriendo. No, Tabina, Nina. A ver. Acá va. Bien. Ah, es re lindo el primero. El fin de pasado, chicos, celebramos el cumpleaños de la taberna, el cuarto cumpleaños que tenemos. El cumpleaños de la taberna es el 18 de agosto. Pero bueno, pasaron un millón de cosas en agosto y tuvimos que repartir los tiempos para poder hacer las cosas bien, como nos gusta. Así que lo festejamos el fin de pasado y tuvimos mesas de one shots. Adria hizo un montón de homenajes que todavía sigue publicando, así que atentos con eso a la gente del Discord. Tuvimos el concurso lindo de interpretación en el que nuestro jurado, la verdad que se super portó y hubo gente valiente que se animó. El jurado fue Fede Tomate 20, Pita de Rerol, Kaya Rolera, que bueno, también a veces la pueden ver en la taberna del Orco Feliz. Y un montón de sorteos, chicos. Un montón de sorteos que esta semana vamos a estar contactando a la gente que ganó, porque sorteamos. Ahí está Tavi. no solo un manual, el manual de jugador, sino también el kit esencial. Y para mí es un logro increíble poder haber sorteado eso. Así que estamos recontentos y nos gusta poder hacer como una especie de cierre agosto mencionando eso. Quiero agregar un detalle ahí. Cualquiera que nos esté viendo y que haya ganado, recuerden que a partir de la semana que viene vamos a hacer los envíos. Sí, la semana que viene los envíos. Esta semana contactarlos. Después, finalmente, después de mucho amenazar, elegimos una fecha para el stream de manualidades con todas las cositas que nos mandó WJ y Lázaro, que es nuestro sponsor. Estaba esperando a ver si fallaron, todavía Ahí está. va, Adri ganó. Ganó Adria. Muy bien. Adria. No se alcanza a ver en el stream, pero está ahí Tavi con su cara justo al lado del borde de la cámara y es hermosa. En fin, volviendo. Vamos a estar pintando, decorando, espero que no ensuciando la túnica de león. Acabo de pensarlo, que eso puede llegar a ser muy malo. Pero bueno. Tenemos un montonazo de cosas hermosas para armar y la vamos a hacer. Y va a ser el sábado 17, no sé si ya lo había dicho, pero si no lo digo, lo repito, sábado 17. Sí. Pasa.
Bueno, y como quizás sepan o quizás no, como embajadores de IDE Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde pueden encontrar mesas para jugar. Seguramente ahí va a estar apareciendo el link, yo creo que de Bachi. Y ganó, nada, Adria, ¿no? Enterarse de novedad, ganó Adria, pues, bien Adria igual, un grande. Compartir memes, hacer preguntas sobre las mecánicas que quieran, así que nada, están invitados. Bueno, y esto es todo. Bárbaro. Hoy vamos a tener una aventura que va a continuar también la semana que viene. Está relacionada con la historia que ya venimos jugando, pero van a ser solo estas dos sesiones y esperamos que las disfruten. No quiero spoilear el título de la aventura porque Pachi preparaba algo interesante, así que los vamos a dejar con eso. Sí, bueno, para cualquiera que nos acompañe durante nuestra campaña o quiera saber un poquito, Manarum es un reino principalmente gobernado por enanos. Y en el pasado tuvieron una guerra abierta con el reino vecino del norte, Sir Amor, principalmente poblado por Tieflings. Donde el encuentro generó muchos cambios en lo que es la política, la geografía y la cultura de esa gran parte del mundo. En nuestra partida tuvimos oportunidad de conocer algunos lugares de estos, conocer un poco de lo que pasó antes y después de la guerra, durante y tal vez algunos catalizadores de. Pero hoy nos vamos a encontrar siguiendo a los enanos. Y esto debería estar arriba. León, rompiste todo. Ahí va. Ahí va. Los enanos que conocemos hoy pertenecen a un grupo llamado el Escuadrón Avalancha. El Escuadrón Avalancha es un grupo especializado de soldados enanos que los mandan a hacer aquellas tareas que requieren habilidad, que requieren la sutileza por la cual los enanos son conocidos. Requiere ese esfuerzo tan conocido como es el de Manarum. El grueso del ejército se encuentra en otro lado. Se encuentra en las filas principales, en el por Suret, por ahí. Pero ellos no. Ellos están ahora mismo en una situación complicada. Nunca les dan mucha información sobre las misiones. Su objetivo ahora es un fuerte, un puesto de avanzada, originalmente de Manarum, que hace un par de semanas cayó en manos de estos malvados Tieflings. Su magia arcana nueva en el mundo. Y esto no puede suceder. En ese lugar, se sabe que hay enanos que cuidaban el fuerte y se sospecha que están capturados por los Tieflings. Así que rescatarlos sería una gran opción. Este grupo tal vez no es conocido por eso, pero sería una buena opción. Igual,
Al final de la reunión esta que estaban teniendo, donde le estaban ladrando las órdenes que ellos rápidamente asimilaban como el mandato que sigue, les comentan que los Tieflings estaban esperando a un general muy importante de su ejército en ese fuerte. Y ellos ya saben, cuando empiezan a decir las palabras, esas palabras relacionadas con oficiales enemigos, no hay que aclarar mucho más. Los enanos comparten unas miradas cómplices en la mesa y, por las dudas, el menos sutil de todos aclara que hay que matarlos. El menos sutil, también conocido como el más estúpido, pero aporta su granito de arena, dejando todo lo más literal posible en papel. El grupo embarcó en esta tarea. Salió hace 2 o 3 días. Debido a que son un escuadrón especial, son soldados elite, si se quiere, saben que no pueden ir por los caminos principales, saben que van a estar vigilados, que podrían encontrarse peligros innecesarios. O por lo menos podrían avisar a los enemigos que están yendo. Así que ahora, antes de dar los primeros pasos hacia esta aventura de enanos, les voy a ir preguntando a ustedes, cada uno, que me digan, como para que conozcamos más al Escuadrón Avalancha. ¿Qué pasó? Y me estaba riendo y Este es el escuadrón de élite. Ahora es tu idea. Tiene una taza de dominio. Bien. Voy a pedirles que me digan, antes de empezar, como para conocer un poco más al Escuadrón Avalancha, que me digan alguna de las misiones pasadas. No me tienen que dar ningún párrafo. Con mencionar un tipo, incluso puede ser el título. Algo que nos dé a conocer un pequeño copo de nieve del pasado de el Escuadrón Avalancha. Así que vamos a empezar por Austin. Gracias. El Escuadrón de Avalancha, como dijiste, siempre tiene sus peleas aparte, un poco. Y es conocido un asalto que han tenido en una ciudad que estaba por ser asediada, digamos, donde se cargaron a uno de los almirantes, digamos, Moyano. Tira Moreno, sí. Sila Moyano, Unos Sila Moyano. Tieflings. Y salieron igual perdiendo un par de compañeros. No le salió tan bien, pero era un almirante, después de todo, era un tipo pesado. Bien, o sea que en el pasado intentaron ya eliminar otros oficiales y perdieron un par de compañeros. Pachi, ¿qué más sabemos de esta gente? De los compañeros. Del Escuadrón Avalanche. El Escuadrón Avalanche. Somos tan eficientes que le damos miedo. Sir Amor. Sus peores pesadillas son con nosotros. Así que cada vez que sienten un poco cerca de las montañas, que tiembla la tierra, o que los árboles allá de lejos se mueven todos al mismo tiempo, ya se genera una especie de mito, de ilusión alrededor nuestro. ¿Por qué les dicen Escuadrón Avalancha? ¿Controlan el clima? ¿Qué? Así que cada vez que pasa todo eso, un poquito se quedan asustados los tíflicos. Sea que el enemigo sabe quiénes son, les temen. ¿Eh? No, Lu, ¿qué sabes del También escuadrón? tenemos
una muy buena reputación en nuestra sociedad, al punto que nos mandaron a una misión súper delicada. La hija de una mujer noble había sido secuestrada a cambio de una extorsión en una cantidad ridícula de oro. Y nosotros fuimos quienes se infiltraron a la guarida de los enemigos para rescatar a esta chica y murió Bachi. Fue a buscar a la hija de la noble. Ahí viene. Entonces, ¿los mandaron a rescatar a la hija de un noble? Sí. Que había sido secuestrada por una banda de malhechores, y bueno, era muy delicado porque había probabilidad de que lastimen a esta chica en caso de que supiesen que alguien se estaba intentando rescatarla. Entonces tuvimos que infiltrarnos con la recarpa, mucha sutileza, mucha delicadeza y tal vez pocos testigos. Bueno, perfecto. Ninja shit. Entonces, el escuadrón Avalancha, como bien dijimos todos, son gente que sabe lo que hace. Gente que no duda, actúa y resuelve los problemas. Así que ahí vamos. El escuadrón Avalancha salió de Manarum, la ciudad capital, la montaña principal. Ya unos días. Dirección norte. Siguiendo un camino que... Primero, hasta salir de las inmediaciones de lo que es la ciudad principal, está todo bien, no hay ningún problema. Pero ya en un punto tuvieron que desviarse y siguieron su camino entre bosques, colinas, riscos y pasajes montañosos de rocas frías y afiladas, porque es invierno, en secreto. Y acá vamos a empezar la aventura. Necesito que tener un poco de chiquita. Ya estamos arrancando con este león. Ese es el modo chili en el juego de lancha. Creo que dejé la imagen de fondo muy grande, perdón. Quería... Además, no... no. Ah, mira, ahí está. Ahí la veo. No se ve el suelo. ¡Nah! Ahí está. ¿Me pasas el link? ¿Qué link? No, abierto. El de... ¿Te lo pasé? ¿Roll20? El de Roll20 no lo pasaste por el chat. Te lo pasé privado. Solo de la call. Ah. No, tengo el de Meet y el de Didi y Andy Bion. Y... ahí va. Mira. Chan, chan. Bueno. Ok. Haciendo su propio camino, como de costumbre, vamos a conocer al Escuadrón Avalancha en uno de sus momentos extraños. La única manera de ser una real avalancha es estando encima de la montaña y bajando muy rápido, así que primero hay que escalar mucho. En los meses helados de invierno, todos los pasajes se congelan, dejando ese color blanco azulino hermoso que tiene el hielo, haciendo que escalar sea todavía un poco más difícil, que requiera habilidad, conocimiento y buena tecnología, que los enanos tienen. Ustedes también. El hielo se suena a su clásico conforme van avanzando, clavando los pinches contra la pared, las estacas, las hachas para escalar. Y arriba del todo tenemos a Val. Val está escalando. Así que más arriba de todo está. Vamos a aprovechar para describir cómo se ve y su actitud en esta situación. Val
Es un enano rubio, con ropa muy, muy piratesca porque ha pasado muchos años de su vida entrenando entre los piratas. Y no le gusta el uniforme del ejército. Él está mandándose como un sacado porque alguien le dijo, no hay chance de que esta escalada se haga en menos de 2 horas. Y Val dijo, ¿a que sí? Y se mandó. Y tal vez está arrepentido y tal vez le duele mucho todo y tal vez le estén empezando a sangrar un poco las manos, pero no lo va a decir jamás. Él tiene que terminar esa escalada en menos de 2 horas. Se le va la vida y la reputación en eso. Bien. No le van a dar nada a cambio, pero hay que hacerlo. No importa. La reputación es eterna. Dicen por ahí. En las tabernas de Mana Room hay nombres de gente muy conocida. Pero ya muertos hace mucho. Abajo de... de Val, a tal vez un par de metros, se encuentra a Tom. ¿Cómo está? Y Don. Don está súper concentrada. No. Por suerte no está pasando frío porque tiene un montón de pieles y cosas encima. Tiene cuerito. Tira un poco para abajo el martillo grandote y gordito que lleva en la espalda. Pero como que va concentrada, va mirando y manteniendo la cara y bastante pegada al hielo, subiendo, mirando a Don, le cuesta mirar para abajo, así que... y bueno, espera que el resto de sus compañeros pueda seguir. No está preocupada por su compañero de tamaño dudoso, pero bien escurridizo, porque se puede pegar a las paredes. Así que va pegándose a las paredes y como que está disfrutando el frío. Y Don lo ve, que es como, o sea, si lo describo, parece un axolote. Ahora yo voy a mostrar las imágenes de todos. No, genial, lo van a ver. Pero es un mini dragón, compañero mini dragón. Así que Don va como súper concentrada, tranquila, serena. No está pensando en cuánto hay abajo y cuánto hay arriba. No quiere pensar en cuánto hay abajo y cuánto hay arriba. No se acostumbra todavía. A pesar de todo. Bien. Uy, espera, vamos a acomodarlo mejor. Está Don y Val. Y a un costado, no siguiendo la ruta principal que sus compañeros están siguiendo, tal vez alguna un poquito más alejada, manteniéndose... alejado de lo que vendría a ser la norma en este momento, tenemos a Bab. Sí, Bab está yendo aparte porque es el que dijo que esto no se podía hacer en 2 horas. Y entonces está tipo eligiendo el camino que él eligió, digamos. Es claramente por lejos el que mejor abrigado está del grupo. Y se lo ve una persona muy metódica y tranquila. Es, digamos, es la mejor la persona que mejor está abrigada porque es la persona que un poco mejor evaluó las variables, digamos, y se abrigó, no como otros. Bien. Y conocimos a nuestro escuadrón. Y ahora la situación en la que están no es la mejor del mundo. Tenemos uno de nuestros compañeros osado. Intentando ir rápido, lo más rápido que pueda. Así que vamos a empezar con las tiradas ahora. Generalmente escalar requiere tiradas de atletismo. Pero te voy a preguntar, digamos, ¿cómo está encarando él esto? ¿Está tomando, está siendo considerado con sus pasos? ¿Quiere ir rápido nomás? Él está... No está siendo para nada considerado. Él está tratando de ir lo más rápido posible. Entonces... primero se mueve, después revisa dónde se movió. Ok, fantástico. No hay estrategia alguna acá. Bueno, vamos a hacer una tirada de atletismo. Pero
No va a ser con la característica. Quiero ver una sola cosa de tu hoja antes de hacer nada. Al respecto. ¿Qué cosas raras están inventando, Lienz? Hacé tu tirada de atletismo, pero en vez del bonificador de fuerza, lo vamos a hacer con el de inteligencia. Gracias. No, de nada. ¿Qué considerado de tu parte? Como él. Usar. Tengo menos uno en inteligencia. Estaba listo tu personaje, estaba re listo. ¡Ey! No, no. Perdón, esa es la tirada de Patch. Sí, ahí va. O sea que en total sería más 3 en vez de más 4, como tenés vos. Ok, sería 8 y 3, 11. ¿Salió la tirada? Yo tiré. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí la vi. ¿Pero qué tiraste? Porque dijiste que soy inteligente. Uy, qué apreté yo. Si no ves, me saqué un 20. Qué bien. Eso por querer hacer cosas raras, DM, ¿eh? Está bien, porque tienen más 3 por competencia, menos 1 por coso. Es un de 20 más 2 en total. Perfecto. Bueno, 8. Va, el personaje salta. ¿Qué es lo que él consideraría, digamos, la mejor opción ahora? En de estos movimientos brutos que está haciendo. Y tal vez la mejor opción sería ir por la parte del medio, porque se ve más directo el camino. La parte donde estoy yendo ahora, después se sale para afuera. Es como, claro. Tal vez eso me retrase. Perfecto. No te retrasa para nada, porque si ese es el camino más rápido y la única manera de llegar al camino más rápido es saltando. Saltás. Y ustedes lo ven cruzar el aire arriba de ustedes, principalmente arriba de cosas. Clava las cosas. Y se para encima de Don. Así que Don, haceme una tirada de fuerza. Con fuerza. Sí, con fuerza. Ok. No. Porque yo veo que era con, no sé, con carisma. Imagino que es con bronca también. Te lo bancás. Con mucha bronca. Te lo bancás. Cae encima tuyo. ¿Qué tengo encima mío? Su espalda, su ojete, ¿qué tengo encima mío? Las botas. Te está pisando el hombro y la cabeza. ¡Ay! Me pego dos golpecitos bien firmes en las botas, como avanzar rápido. Mientras lo haces, aprovechamos esa tirada para que vos escale más rápido que él. Para salir acá, correte un costado. Mientras tanto, va a tirar el atletismo. Bien, para escalar. Dale. Bien. 15. Tranquilo. Como un señor. Sigue subiendo por el costado. Mirás toda esa situación que pasó. No podés creerlo. Un poco. ¿Cómo? Que quizás un poco, sí, pero bueno. Sí, claro, sí. Están más o menos por la mitad cuando ven que hay unas gotitas de agua que se escurren en el medio de la gruta. Y esto probablemente sea porque esto es agua congelada de un río, no es roca con nieve o roca con hielo. Y arriba el sol está brillando. Los últimos rayos del día. Mientras tanto, donde está Bab, escucho unos ruidos muy agudos. Y cuando se da vuelta,
encontrás una vegetación extraña cubriendo unas cositas que se mueven. Te asomas y son crías de grifo, muy chiquitas, son re feas. ¿Viste cuando están medio ojos grandes, pico chiquito, sin plumas, los ojos no ven nada y están a los gritos? Mal. Por encima del medio de la gruta, donde está cayendo agua, se asoma una sombra piramidal y los mira hacia abajo. También se extiende una sala por su espalda, la cabeza de un águila imponente y hermoso, un pico naranja brillante, que miran directamente a Bab. Está al lado, es lindo. Los crías. ¿Qué van a hacer? A ver. ¿Qué tanto conocimiento tengo? Animal Hunting 2. Survival 5. ¿Qué sé yo de estos bichos? Estos bichos. Acabo de ver el meme. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué data tengo yo de estos bichos, digamos? Tira con conocimiento. Naturaleza puedes tirar. Nature. Ah, quedó medio al lado ahí. No, cuatro. Cuatro. ¿Vos estás seguro que los grifos son extremadamente salvajes y muy territoriales? Me voy a querer correr Athletics para un costado, tipo así. Me alejo. Bueno, ahora totalmente. Sí, entonces tirá atletismo o acrobacia, elegí vos. A ver a dónde saltas. Creo que lo haría más espamentosamente con acrobatics. Dale. Tipo, cosa de que quizás entienda que me estoy queriendo alejar. Bueno, 16. 16. Bien. Saltando para un costado, acercándose a la ruta principal. Lo ven al enano. Así saltando para atrás. Y arriba ustedes el grifo. Camina un poco agazapado por el borde y salta en vuelo hacia sus crías. Se para al lado de ellas y les da de comer de la manera que los pájaros dan de comer. Vomitando en sus piquitos. Y cuando está ahí, se les para a ustedes con las alas abiertas, ocupando espacio, protegiendo sus crías. Muy amenazante. Ustedes saben que si no va a pasar nada si no se las acercan. Los grifos salvajes son así. Es una relación que tienen con los enanos constantemente. Queda el último tramo. Alcanzó a... gracias por la suscripción. Alcanzó a escapar del último lugar en la fila. Quedan tan solo unos metros. ¿Cómo van a recorrerlos? Como un sacado. Vamos a hacer la misma tirada entonces. Esto es... tira atletismo, como lo tenés vos, pero hay que restarle un 1 a la tirada, nada más. Ok. 15. Oh. ¿El resto? Yo metódicamente. Bien. No. ¿Vos dijiste que se estaba como derritiendo el agua, Leon? Sí. Voy a avanzar teniendo eso en cuenta, o sea, teniendo en cuenta lo que debería saber para evitar que se me destroce el hielo abajo de los ganchos, las manos y las botas. Bien. Van con cuidado los dos de abajo, sin problemas, sin problemas. Con midiendo dónde van a pisar, tratando de pisar roca, no hielo, mucho cuidado. Excepto Val, que Val clava así y se sube y le saca el hacha y clava el otro y no más hace y saca el hacha y un chorro de agua empieza a salir por ahí. Ese chorro, ¿vieron? No quiero, digamos, no hacerlo poéticamente, pero la era de hielo lo hizo muy bien. Cuando
cuando la ardillita. Sí. Algo así es. Se abre una grieta que va desde arriba a abajo, casi instantáneamente. Tienen que reaccionar ya mismo. Al grito de ¡Fuuuu! Voy a saltar a la parte más segura y empecé a subir para agarrar al enano. Yo... estoy... A ver qué tanto se ve ahí. Yo estoy medio lejos de eso. Sí. Podría... No, No estás seguro, No estoy seguro. ¿No estás? Y no, entonces... digamos, acelero. Recaliente, digamos, pasando otra vez este salame. Y acelero. Bien. No tan metódicamente ya. Bueno, Val va simplemente a reaccionar como viene haciéndolo, digamos. Sí, básicamente, solo que ahora estoy más motivado por escapar de Don, porque conozco la fuerza de su masa, que por llegar primero a la cima. O sea, antes estaba haciendo una carrera, ahora estoy escapando. Perfecto. Pero perdón. Bueno, no del agua. ¿Hay alguna tirada que les parezca correcto hacer? ¿Personas que tienen algo? ¿Hay tirada de enojo? Y yo en vez de Athletics tiraría Acrobatics. Vale. Simplemente porque, nada, el metódico era Athletics, digamos, poniendo, cuidándome aparte de donde me agarraba, teniendo cuidado con todo. Y este es más, me lanzo para arriba lo más rápido posible. Perfecto. Bueno, tiren la tirada que les parezca correcta. También lo haría con Acrobatics, pero te lo quiero justificar. Porque antes yo estaba peleando contra la naturaleza. Ahora estoy escapando del enemigo. No quise hacerlo. Podría, está bien, está bien. Supervivencia. Hay una que se llama supervivencia, te aviso. Si te sirve. Ah, yo tiré survival. Ah, muy bien. Suena correcto. Sí, yo también tengo la de Survivor, pero tengo exactamente los mismos puntos, así que un poco y un poco. Está perfecto. ¿Ves que sirvo para la gracia? ¡Wow! Va haciendo piruetas en el aire, sacándole la lengua. Sí, contame cómo son las acrobacias de Val, digamos. ¿Qué está presenciando el grupo mientras corre por su vida? Él sabe cómo es el carácter de Don. Entonces, para huir de su ira, hace sus vueltas carneras en el aire. O sea, todas las cosas que no estaba haciendo para subir, las está haciendo ahora. Sabe dónde tiene que pisar, sabe con cuánta fuerza apoyarse. Y está haciendo medio parkour, pero un parkour muy sin busoley para huir de ahí. Ok. Bien. ¿Y me falta una tirada entonces? Yo saqué 9, no sé si lo viste. 9, bien. Sí. Vamos a empezar por Don. Don, sin problemas, salta un costado, empieza a escalar rápido. Al lado de él sube el Black, que es este oxolote negro y dorado. Que. Inexpresivo como es este animal, está re asustado. Lindo. Y una de las cosas que ves mientras el otro tarado está subiendo ahí dando vueltas en el aire, a Bab se le escapa el hacha. En vez de golpear y clavarse, se le tuerce. Empieza a caer. Quedó colgado de una mano. ¿Puedo reaccionar o hacer algo? Bueno, Balsi. ¿Podés usar ese crítico ahora mismo para llegar a un lugar seguro? ¿O para ir a ayudar a tu compañero? Lo que voy... Es que voy a tener que frenar en alguna parte, o sea... Calculo, ¿no? Por más que estés... O sea... Al suelo va a llegar. Sí. El tema de la velocidad. No, yo me refiero a que si yo puedo frenar en alguna parte cuando veo que... Sí. A lo que te estoy diciendo es que
podés usar esas acrobacias para llegar segura a donde está tu compañero. O arriba donde querías escaparte vos. No, vamos a salvar al compañero. Bien. Bab, ¿viste? ¿Qué vio Bab cuando empezó a caer, digamos? ¿Cómo se sintió eso? Y la verdad que, o sea, toda esta consecuencia de una raja que se generó a partir de lo que generó Al. Así que mínimamente esperaba ver la mano de Val extendiéndose y intento agarrarla. Sí, sí, sí. Sin problemas, te sube. Voy a gruñir un poco, no voy a decir nada. Ingrata. El agua empieza a fluir. Lentamente el hielo invernal se está derritiendo, dando paso a la siguiente estación. Y tiene peligros muy grandes. Llegan a la cima, con esfuerzo. Muy bien. Se encuentran en un pequeño claro entre las montañas, trabajado por su gente. Principalmente se usaba como zona de festival. Así que hay como restos de carpas, restos de cajas. Se ve que ven los lugares marcados donde estaban las carpas principales, donde iba un escenario. Y para llegar acá se hace todo un camino muy, muy lindo, en el cual peregrinan todos juntos los enanos para celebrar el fin del invierno. Esta es una celebración que se terminó desde que empezó la guerra. Y probablemente ustedes sean los primeros enanos en pisarlo después de tanto tiempo. Se siente, a pesar, digamos, de lo que acaba de pasar, hay como un... una sensación de nostalgia, si se quiere. Este es un lugar importante para los enanos. El fin del invierno significa cosechas, volver a las minas. Y además... sería que se despeja el resto de la tierra. Porque como son gente que vive principalmente en las cavernas, cuando está todo lleno de nieve es difícil transitarlo. Para ustedes es más fácil quedarse abajo donde está calentito. Así que se abren los caminos. Así que este lugar les da esa sensación. Es como, wow. ¿Han estado alguna vez acá en uno de estos, en estos festivales de fin del invierno? Bab, sí. Sí, sí, ha estado. Sí, Don también. Sí, yo también. Me encantan los juegos. Va a decir, dentro de poco iría haciendo fecha para la fiesta. Sí, y empezaron las carreras de cabras. Mi primera fiesta fue a los 15, todavía me acuerdo, vine con mis hermanos. Estuvo muy bueno. Yo no me acuerdo. Van caminando y ven los restos de algunos juegos. Ven una armado todavía. Un par de líneas de para jugar bolos. Tenían. Hay unas piedras ahí para lanzar. Hay pinos allá puestos. Al lado está uno de los deportes más clásicos de los enanos. Romper piedras. Empujar piedras. Están todos muy relacionados. Más allá, digamos, de lo básico del asunto. Para ustedes les pega de cerca porque son de ahí, digamos. Me voy a sacar una de esas piedras que se pueden romper. Bien. Está ahí. ¿Vas a ver cuánto quedó? Voy a sacarme el martillo de la espalda.
Lo voy a soltar. ¡Pah! Va a caer pesado en el suelo. Lo voy a mirar a Val. Voy a darle el martillo y voy a pegarle la piedra. Mostrá mejor tu martillo. Tal cual. ¡Bum! La piedra se rompe. Primero se quiebra todo el hielo que tenía arriba y la nieve puff, estalla esa parte y después ¡pruf! Se abren dos. Después cuando cae se rompen un par de pedazos más. Y digamos, no están las risas, no están los festejos, el olor a cerveza, vino y música que suele haber en estos momentos cuando se rompen piedras, ¿sí? Pero lo que sí hay y sí encontrás, cuando las piedras caen a los costados, se revelan unas huellas y ahí ven que están por todos lados. Estas huellas no son Tiffin, son mucho más delgadas, son mucho más finitas. Los pies de ustedes son robustos, además son botas de trabajo generalmente. Parecen estar por todo el campamento. Reconozco de qué son estas huellas. Pueden tirar investigación, supervivencia. Y si yo voy a tirar Survivor, sobre todo para saber si es, digamos, un monstruo hostil o no, digamos, si es un monstruo o si es alguien. Bien. Para razonar. Valen se pone a investigar, analiza, muy a poquito. Más que nada a nivel de amenaza. Si sí, quiere. Sí, sí. Averiguando si hay enemigos cerca, si hay amenazas cerca, si hay peligro. Algo. Después unos minutos ahí, con los demás en silencio. Llegás a la conclusión de que son Tieflings y llegaron acá. Empezás a seguir las huellas. No solo llegaron acá. Desecraron el lugar. El pequeño altar donde ustedes hacen las oraciones hacia el invierno y su fin. Estaba ahora todo manchado con tinta. Le pusieron con cerámica unos cuernitos a la roca. Es una roca que tiene unas runas enanas. Que solo tiene valor sentimental para su cultura. Hay olor a pis alrededor de la piedra. Y unos hielitos marrones también que quedaron ahí. Hielitos marrones. Estos tipos nos dejaron regalitos. Voy a ir hacia la piedra y con mi bota gigante voy a empezar a patear para que la nieve sucia se vaya. Yo voy a sacar un pañuelo y voy a limpiar un poco las runas. Un pañuelo. Limpian un poco. Mejor que pueden. La dejan. Lo único que le queda son esos cuernos que tienen. ¿Los puedo sacar? Sí, son de cerámica que la moldearon y se lo clavaron ahí. Ah, se lo agregaron. El frío hizo lo suyo después, sí. Arrancaste. Queda una vez más ahí. Limpia. Esperando el próximo festival. ¿Qué van a hacer? Me gustaría trepar a algo alto que haya para ver si a la distancia se ve alguien, gente, campamento, algo. Bueno, no hace falta tirar. Escalás una de las paredes de la montaña como para ver un poco más. Y ves en la distancia humo saliendo del fuerte. El fuerte al que tiene que ir no está muy lejos. Es parte del peregrinaje de los enanos del festival. Y saben, digamos, que los humos que manejan los fuertes de los enanos son muy importantes para ustedes. Son su manera de comunicarse en la distancia. No tienen magia, así que tienen que buscar la manera de mandar mensajes rápido. Ahora simplemente hay una hoguera de fuego ahí en el medio. Está probablemente tirando mucho humo negro y tirando olor feo. Okay.
Pero después no parece haber nadie más. Don, ¿y si en vez de seguir rompiendo piedras vamos a romper un par de cabezas para allá? Me agrada la idea. Sí. Sí. ¿A dónde? Al fuerte, señal. ¿Este fuerte lo conocemos, digamos? Ustedes lo conocen de haberlo escuchado. Es un fuerte importante para ustedes. Es uno de los últimos fuertes al norte que tenía la ciudad, los originales. Está después de que terminan las montañas. Por eso es importante. Ya es paso a lo que ustedes vulgarmente conocen como la tierra plana. Ok. Lo último que hay entre la tierra plana es ese fuerte. ¿A qué hora estamos en el día, más o menos? Está cayendo el sol. Está cayendo el sol. Más o menos, 8 de la noche. Miento. Más temprano, son como las 6, 7 de la tarde. Ah, bien. Sí. Podemos ir y podemos ver en qué condiciones está el fuerte y el enemigo. Ni hablar. Sí. Igual te pido por favor, Val, discreción. Yo soy una sombra cuando quiero. Bueno, querelo. Vamos. Don se ríe con ganas. Tienes frío, así. ¿Qué más? ¡No! El ardor de la batalla lo que me mantiene caliente. Vos, porque sos un tibio, necesitás abrigo. Sí. Bueno, vamos. Voy a llamar a Bla. Estaba para comiendo, que buscando comida entre los yuyos. Le voy a llamar con unos chasquidos rápidos. Bien. Y va a venir, le voy a dar unas caricias, se va a enroscar acá. Y le voy a susurrar que se vaya adelantando. Ok. Un punto de daño de frío. Es enano de Mana Room, no puede pasar eso. O sea, él te debería scoutear, eso es lo que vos querés que pase. Quiero que vaya adelante. Él ya sabe, ya lo ha hecho antes. Y cuando ve a esta gente sin pupilas en los ojos, con dientes afilados, cuernos, y siente esa cosa que hace que vibre el aire, magia, qué rápido nos avisa. Se va. Camina delante de ustedes. Va bastante rápido el bichín. Sí, imagino que va como pegado al suelo. Sí, moviendo sus aletitas. Se mete en la nieve. Chocan montículos de nieve y le van cayendo en la espalda. De vez en cuando escuchan que hace ¡Bla! Hace ese ruido. Por eso se llama Bla. En el lugar en el que están ustedes también. ¡Ay, sí! El lugar en el que están también, además de recuerdos, les trae otras cosas. Ven otras runas enanas, todas de celebración, barriles de cerveza ya viejos, que fueron todos vandalizados por Tiflin. Están todos escritos, tienen marcas de cuchillos para romper los nombres. Y también encuentran un enano muerto. Tiene lo que ustedes llaman quemaduras arcanas. Recordemos que para Mana Room la magia es muy escasa, casi nula. Entonces como que vinculan toda la magia a quemaduras o a cosas así. El enano está atado con una cadena a una gran piedra. Y estaba muerto hace un tiempo largo.
demuestra. Además de sus quemaduras, tenía una armadura. Una armadura de cuero ceremonial, muy bonita, muy decorada, con los símbolos, los martillos y las piedras y las gemas correctas. Pero alrededor de él, un montón también de quemaduras mágicas en el piso. ¿La cadena a qué está atada? A una piedra grande. Quiero romper esa cadena. Ven que Don va con el ceño fruncido, de nuevo arrastrando el martillo. Uh-huh. Y quiere romper la cadena. Vale. Don, ¿qué vas a hacer? Ya lo está haciendo. Mira, pues. Estoy mirando ahí, ¿verdad? Bien. No, te de salvación de fuerza. Tienes que tirar fuerza, ¿no? Oh, shit. ¿Dónde está fuerza, solito? Arriba de todo. Acá. Yeah, casi lo mismo. ¡Bum! El golpe resuena en el pequeño claro que tiene. ¡Bum! ¡Bum! Le das dos así. ¡Trac! La cadena se rompe. Un poco porque está vieja y un poco está porque está fría. El enano queda suelto. Quiero como arrastrar lo que queda del enano lejos de esa cadena y de esa piedra. Don, espera. Si sigue haciendo ruido, va a generar una avalancha de verdad. Para un poco. Pensá lo que estás haciendo. Tenés razón. Si liberamos, pero no quiero dejarlo así. Bueno, pero si liberamos justamente esta zona, va a venir gente a encargarse de él. Y le va a prestar su momento correspondiente para que descanse en paz. Ya estoy a la mitad del camino. Bueno, no, vamos a darle un entierro digno. No lo vamos a dejar acá, bueno. De cualquier animal salvaje que lo agarre, pero, de campaña. Está bien, chico, pero está bien. No somos un grupo de sepultureros. No. Tenemos un trabajo para hacer. Metámosle pata, dale. Y no es la primera vez que pasa esto, digamos. No hemos encontrado otros cadáveres en nuestras misiones. Pero bueno, siempre es un poco la misma discusión también. Padre, siempre es el frío, así. Sí, un poco sí. Pero es sensato igual desde su punto de vista lo que plantea, porque bueno... ¡Pecho frío! Nos cargamos a estos tipos y después sí, va a venir gente a recuperar incluso el lugar, a todo. O no, pero bueno, nosotros nuestra misión la tenemos que hacer. Vos ves que... Don no va cuando vos sí. Don agarra una piedra grande y pone la piedra en la cabeza. Y se queda un rato ahí. Y ahí se levanta y te sigue. Es el lugar del festival. Don, igual, sí, me parece bien lo que haces, pero bueno, nada. Es que es el lugar del festival, es distinto a los otros. Sigamos. Sigue caminando. En la distancia ven... con los últimos rayos del sol, el fuerte. Se alza ahí, dividiendo la tierra plana de su hogar. Y acá viene la pregunta, digamos. La pregunta es... ¿Cómo van a ir? Wait. ¿Qué? ¿Al coso? ¿Al fuerte? El fuerte parece estar custodiado por varios tieflings. Pero también tiene lugares de acceso escalando. A todo esto volvió el bichito este de Bachi. La. No parece haberse encontrado con nadie. Ok. Entonces es un fuerte que nosotros conocemos, técnicamente, lo hemos visto. Lo han escuchado, pero no se han metido ahí, digamos. No nos hemos metido. Bien. Yo lo que quiero hacer es demostrarle
a Babrin que está equivocado y hacerme uno con las sombras para escabullirme. ¿Hay sombras? Pues si estamos en el mediodía, ¿viste? Se me complica. Bueno, eso puede ser. La parte de acá, esta de acá al costado, a la izquierda, que estoy mostrando en la imagen, te va mandando por el risco de abajo. Ahí hay un montón de sombras. Si no, bueno, cada árbol tiene su sombra. Cada roca grande también. Bien. Bueno, me voy a hacer uno para la nieve, entonces. Dale. Para escabullirme. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Simplemente te va a desaparecer? Claro, para poder ir acercándome y ver por dónde pueden entrar los otros dos. Okay. Si no vamos tan de frente. Dale. Hacé una tira de sigilo y te vas a ir a scoutear. Bien. Val te aleja del grupo sin avisar. Lo ven de a poquito ir perdiéndose entre los árboles, las rocas. Y va avanzando. Más o menos ustedes ven que está yendo en la dirección de la puerta principal. Para cuando lo pierden de vista, no saben dónde estaba yendo. Seguís adelante. Ves por sobre las murallas, por alguna de las ventanas, cuernos de los tieflings pasando de lado a lado, algún destello de luz arcana y la columna de humo en el medio. ¿Cuál es tu plan? Veo alguna especie de entrada secundaria al castillo, ya sea, no digo una puerta de servicio, que no creo que haya, pero un desagüe, algo. Escucha. ¿Te acuerdas de los anillos? Cuando Bachi sabe a qué me refiero. Sí, el tipo que hace explotar. Creo el que mismo todos ejemplo. Sabemos igual a qué nos refiere. Alcantarillas. ¿Por qué el Legolas no le disparaba en la cabeza y listo? Está quiero bien, mencionar bien. De paso. ¿Por qué en el hombro. Y después que todo, disparé la cabeza. Porque estaba rodeado de aura negra protectora de Saruman. Sí, porque seguro. Lo aprendió de Thor. Bueno, volviendo a la sesión en la que estamos jugando ahora. Hacé una tirada de investigación. También puede ser historia. Historia. Es lo mismo. Las dos son con inteligencia. Dale, entonces, suerte con eso. Me parece más divertido. ¡Saqué un crítico! ¡Wow, muy bien! Amo. Muy bien, muy bien. Menos Val puso toda su energía en enfocarse. Una vez le dijeron que él no sabía enfocarse o no podía enfocarse, o era el peor enfocándose y dijo, yo voy a ser el mejor. Y ahora no hay nadie para corroborarlo, así que tampoco es tan... Siempre le pasa a este güey. Típico. No hay ninguna puerta secreta alrededor o acueducto. Pero lo que sí ves es que los enanos dejaron escaleras escondidas entre los ladrillos de afuera. Bien. En caso de que necesiten escapar o recuperar o esconderse. Así que tal vez ese puede ser la mejor. Y es una escalera súper cómoda. Tienen que ir subiendo, pero nada de arriesgarse a tirar, de esas cosas. Sí, nada de agua así de golpe. No. Perfecto. Por lo menos no esperás que pases. Yo voy a asumir que no va a pasar. Perfecto. Puede haber un mimic. Sí, tal cual. Imagina. La peor. Bueno, con esta nueva información voy a volver con mis compañeros para informarles lo que vi.
Te juntás con ellos. Aparece Val, de repente. ¡Ajá! Tirando nieve para todos lados. Un sobresalto. Viste, un ser sigiloso. ¿Qué nombre es sobresalto? Nada. Nació amargo. Bam, Ice Cold Prim. ¿Qué viste? Te pego en el fuerte en el hombro. ¡Au! ¿Así no hagas eso? Me asustaste. Pero estaba siendo sigiloso. Después bueno, siendo sigiloso. Pero no con nosotros. Una tirada de percepción, sí. Bab. Bab, sí. Bab, sí. ¿Ahí dónde está el botón para la percepción? Qué irónico. Acá. Ahí está. Tiré percepción para encontrarlo. ¡Esa! Empezaron a hablar y se golpearon, hicieron ruido. Alertaron a los guardias. Hay alguien dejando algo ahí entre ustedes. Abajo, le digo. Me tiro sin pensarlo. Tiran al piso. Se esconden ahí entre la nieve. ¿Pueden dejar de actuar como si estuviéramos en una taberna? Chicos, se los pido, por favor. No digo nada. Mira el costado. A vos no te abrazaba tu mamá de chiquito, ¿eh? ¿Qué tiene que ver...? Tiene todo que ver. Me asomo de nuevo, tipo así. Levantás un ojito entre la nieve. Los guardias están ahí atentos. Hay uno que está mirando, que es el que está más arriba de todo. Tipo, tiene el ojito amarillo. Sí, está como ahí, así. Vos lo ves como pararse por encima de ustedes, de las murallas. Pero no está alertando a nadie. De todas maneras, él está ahí. Quiero hacer algo, Leon, a ver si puedo hacer esto. No sé cómo se llama en español. Primeval Awareness. Ok. Una mierda. ¿Qué hace eso? Quiero tirarlo. Conciencia primal. O sea. Sí. Justo me tiré la nieve y como que la nieve vibraba y dije, bueno, vamos a seguir eso. Y a una milla quiero detectar si hay aberraciones celestiales, dragones, elementales, hadas, demonios o undeads. Bueno, esto es a un kilómetro y medio. Contame cómo es esta conciencia primal que tiene Don. Y es raro, porque a veces ella siente, ella lo define como vibraciones, que es lo mismo que cuando se comunica con Bla. Y como que había algo ahí latente, y justo se tiró a la nieve, y lo sintió, y lo siguió. Don no sabe cómo explicarlo, simplemente lo siguió. Ella fue hacia eso. Perdón, no es un kilómetro y medio. Pasaste millas al kilómetro y... Sí, es que hay que hacer eso. Es 10 kilómetros y medio. Son 9 y medio. Porque el terreno favorito de Val son las montañas. Claro. Conectado con el lugar, como pocos enanos lo hicieron con las montañas, empezás a escuchar estos pequeños ruidos, a sentir estas vibraciones. De repente, te llegan olores, te llegan pequeños destellos. Y los descubrís. A ver acá, ¿qué te da? Sentís. Y demonios. Y diablos. No solo los tieflings. Hay algo más allá adentro. Siento que es algo por encima de los tieflings. Muy por encima de los tipos. Muy. Muy por encima. Y mucho más conectado con los demonios que ellos mismos. Ah, ustedes ven que Don se sacude. Tirando como un poco de nieve al costado. Quédate quieto.
pasó? Pará, estoy haciendo algo y te pega en el hombro. Ay, creo que hay un demonio más adelante. Fuerte. De los que dan miedo. Yo tengo una espada y dos dagas nomás. No tengo armas contra demonios. Yo tengo un martillo. ¿Vos qué tenés? Y mira, a Bob. César, pero los demonios que no son estos, ¿necesitan armas especiales? No sé, pero es más poderoso que un tiefling. Yo diría que probemos disparándole. Algo que me dice que no va a funcionar, Bob, pero no sé por qué. Bueno, si no hacemos el plan B, que es ver qué pasa. Y decidir en base a eso. No sé dónde está, solo sé que está adelante. No sé la comunicación. Bueno, entonces tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Porque una alarma nos va a tirar todo el fortín contra estos tres. Contra nosotros tres. ¿Se les ocurre un plan? No. Donen de la cara a la nieve. Podríamos probar escalando. Pero las escaleras que mencionó Val son una buena salida, me parece, para tener en cuenta. No tendríamos que entrar por ahí. Tendríamos que aprovechar que es de noche, plantarlas. De última, si las descubren, quizás sea una alarma, pero en todo caso es una alarma no hacia nosotros, digamos. Estaría montando por otro lado. Pero bueno, nos enteraríamos. Y podemos evaluar. Pero vos decís que hay que subir o bajar, porque escalar implica subir. Exacto. Sí. Pero podrían tener... O sea, algo que usemos la escalera esa. Es que podrían tener alguno de los nuestros abajo. Capaz. Pero el único punto de acceso que tenemos es... No podemos entrar por la puerta principal. Y de alguna forma vamos a tener que entrar. Oh, ¿alguien me recuerda qué era lo que teníamos que hacer acá? Matar a todos, salvar a los enanos. Tenemos que matar a... ¿Cómo era el... ¿Tenía nombre? Un general, dije. Tenemos que matar a un general, pero sí. O sea, yo... No lo hagamos suicida, digamos. Busquemos primero cargarnos al tipo este y después, si en el mejor de los casos los logramos mirar a nuestros compañeros, bueno. Pero me parece que en cuanto a prioridades, cargarse a ese tipo está más arriba. Sería un gran golpe para la guerra. A eso nos mandan, me parece. Ya entendí. Decís, subir... Para matar primero al general. O lo tomamos de rehén si se nos complica también. Y si no está arriba. Salió bien la última vez, pero. Y no, va a estar arriba. A estos tipos les gusta presumir, así que va a estar en. Sí, en el seguro tiene un cuarto ahí con un hogar y sí. Seguro está en la mejor habitación. Y para estos tipos de la mejor habitación siempre está arriba de todo. No, nada. Creo que todo lo que dicen tiene sentido. Lo que me preocupa un poco. Entonces, Lion, a ver, puntos de acceso hasta ahora que conozcamos, tenemos la escalera. Y la entrada principal. Y la entrada principal. Esta forma de escalar que vos mencionabas es por medio de la escalera, digamos. La escalera lo que nos daría es facilitar esto. Okay. Pueden intentar escalar ustedes, digamos, por la pared también, si quieren, eso. Por la misma pared. Sí. Entonces,
Me parece que vamos a tener que entrar con la escalera. No podemos entrar por la puerta principal pidiendo permiso. No. Creo que se darían cuenta que no somos tieflings. Sí. Por los... Sí, los cositos. Y cositos. Y que Todo lo demás. le dimos tres Hilos. cabezas menos. La roba tampoco ayuda. El Y sobre todo ojolote la tuya. de Don con sus cosas que tiene a los costados hace unos cuernos. Simla. Sí. Bueno, nada está listo. Bueno, vamos. Tenemos todo. Estos son los momentos en los que el grupo sabe que hay problemas. Pero puede ser que esta sea una de las últimas charlas que tengan todos juntos. Han perdido compañeros. Pero ustedes están entrenados para... Esta es su vida. Esto es lo que hacen ustedes. Son los mejores haciéndolo de manera rápida. Y no hay nadie más que pueda hacerlo. Pero también saben, digamos, el peligro que conlleva estar ahí adentro. Antes de avanzar, los agarro fuerte del brazo y les doy como un abrazote así. Nada, eso. Y sigo. Me alegro que ya no me quieras matar. No, se pasó rápido. Dando los primeros pasos hacia el objetivo principal de la misión, escabullen por los riscos del costado y muy a poquito los enanos van viendo entre las piedras grises, frías, con nieve acumulada alrededor, entre los pinos que sostienen esas pequeñas alfombras blancas también, cómo los tieflings van recorriendo el lugar. Y le queda grande todo. Las murallas son muy chiquitas, las ventanas están muy abajo. Está todo hecho para ustedes. Está todo hecho para ustedes. Es un edificio enorme, pero hecho principalmente para los enanos. Tal vez se les crucen por la cabeza, así como desecraron el lugar el festival, tal vez estén haciendo mal uso de las instalaciones del fuerte o destruyendo algún tipo de recuerdo que exista ahí de Manarrón. Y es su trabajo recuperarlo. Por la gloria, por la guerra, por ustedes mismos, por quien quieran sus personajes. Pero ahora como que les pica algo un poquito atrás. Este es el enemigo principal de ustedes. Fueran animales, ustedes son dos depredadores decidiendo quién se va a quedar con el bosque. Y así se acercan a la escalera, escondidos, con el abrigo de la noche cubriéndolos. Y los tieflings distraídos, haciendo ruido adentro. Encuentran la escalera que marcó Val. Es una hermosa escalera disimuladísima en los adoquines gigantes de este fuerte. Casi que no la ven incluso a esta distancia. Tienen que apoyar los dedos y ven cómo se hunden en la pared. Y ahí le genera este orgullo artesanal que tienen los enanos al trabajo en la piedra principalmente. Y así empiezan a subir. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? Voy a ir yo porque si pasa algo alguno de estos dos, los agarro. Esto es una escalera de subida, ¿eh? Sí. Entonces va tercero. Y el ojolote va escalando por el costado. ¿Cómo es? Sí, se va pegando al costadito al lado mío. Se mueve como, yo imagino que va moviéndose con un poquito más agilidad alrededor de nosotros. Bueno. ¿Cuál es el tamaño, Lienz? El tamaño es pequeño. Ah, está bien, entonces está bien como lo imaginaba. Bien. Empiezan a trepar. Conforme trepan. Gracias por el Gracias, raid. dados de Muy bien, Rex. hierro. Yeah. Conforme trepan, empiezan a escuchar todavía más los murmullos de los tieflings en su idioma. Su nuevo idioma, ese que adquirieron hace muy muy poco. ¿Alguno de ustedes habla infernal? Sí. No. Vos lo aprendiste de alguno de los prisioneros que capturaron.
Están hablando del día, ida y vuelta, de que están aburridos. Es rara vez prestar atención a algo. Y van subiendo. Necesito una tirada de sigilo de Val. Ah, Timidito. Pará, ¿de Val? ¿Dijiste? ¿O de Val? Val, Sin Val, Val. Val. 11. Sí, por eso digo, qué miedito. 11. Como vos estás liderando esto, vos estás dando también las señas de cuándo se avanza y cuándo se retrocede. En un momento das mal la seña. Y empiezan a avanzar. Cuando pasaste la ventana esa que estaba por el lado de ustedes, te diste cuenta. Esa ventana estaba en ese lugar, al lado de la escalera, para que sea fácil acceso, subir y bajar. Y justo un tiefling se está asomando. Más o menos a la altura de Don. ¿Qué va a hacer Don? Yo veo su cara. Sí, está así asomándose. Vos lo estás viendo de costado, tipo, emerger del marco de la ventana. ¿Me vio? Te va a ver. Me va a ver. Okay. Boing. Bon. Tenés un martillo grande. Sí, pero si hago eso voy a hacer mucho quilombo. ¿Cómo está vestido? O sea, lo analizo tan rápido. Parece que tiene una armadura. No, no. Si es rápido, no te voy a describir el Okay, no. Bueno, ¿le puedo pegar un martillo? dale. Ay. Pará, ¿por qué? Yo no usé nunca armas en Días de Envión. ¿Dónde están? 80 sesiones. Sí. Haciendo maga. Andá. Sí. Acciones, que uno se llama ataques. Acá. Ok. Bueno. Ah, pará. No. Me voy a pegar con el puño. ¿Puedo pegar con puño yo? Aparte, Sí. sacar el coso va a ser. Quiero dejarlo noqueado. Okay, dale. Acabo de ver que tengo un puño, entonces quiero Podés usar el también, puño. digamos, ya que vos no usaste nunca un personaje que Es ataque como. algo. Hay algo Sí. de mi brazo. ¿What? Y sirve para hacer así. También tenés las maniobras de combate, tipo agarrar al otro y esas cosas. Es que no sé si lo voy a poder agarrar, por eso te decía. Si tiene la armadura, se me va. Bueno, pégale. Me quiero pegar acá. Dale. Ya lo tengo de costado. Tiro así, ¿no? A ver. ¡Esa! 23, bueno, tirar el daño. Ah, no, es un ataque desarmado. Esto es uno más tu bonificador de fuerza. O sea, son 4 de daño. Okay. Y si no me equivoco, vos tenés. Ataque extra. O sea, no dice que puedo. You can. Puedo usar lo similar. Sí, más mi modificador equal to. No, no, me Ok. refiero a ataque extra. O sea, podía atacar dos veces si usás la acción de ataque. A eso me refiero. No me dice. Está abajo del todo. No, dice ataque desarmado. Andá a Features and Traits. Y scrollea ahí, Features está por ahí. Yo porque estoy and viendo tu hoja. Tengo la hoja de los tres abiertos. Ah, perfecto, a ver. Por eso te digo. Sí, ok, perfecto. Lo que quiero es pegarle para empujarlo contra la cabeza, contra el marco de la ventana y pegarle de nuevo entonces. Dale. A ver si se sale. Ah, ya. Yeah. ¿Para qué? Perdí. Actions. Attack. One arm strike. Lo agarraste así. Primero le pegaste una piña en un costado. Y después le agarraste la cabeza y se la pegaste contra el marco. Quedó medio colgado por la ventana. Okay, perfecto. ¿Siguen subiendo?
Me quiero asomar antes por la ventana, a ver si, porque no quiero que nadie vea el chabón ese así. Haz una tirada de percepción. Oh. ¿A qué altura estamos, Lion? Y están como en el cuarto o quinto piso ya. De percepción. Además, ustedes subieron por la parte del risco, así que subieron desde más abajo. Claro. O sea, sería. ¿Tirada de sabiduría? No, percepción. ¿Dónde tengo percepción? En las habilidades. Qué boludo. Sí, yo tuve que preguntarme lo mismo. Es que como dice passive y perception, y eso me confundió. Ahí entro, mirás, y es. ¿Estás mal? En algún momento fue una habitación para otra cosa, pero ahora hay gente durmiendo ahí. Hay literas, como seis. Y vos ves un par de Tiffany ahí durmiendo. Ok, ¿y este quedó como colgando sobre la ventana? Sí. ¿Qué hay abajo nuestro? El vacío. Lo voy a agarrar y lo voy a tirar al vacío. Si no lo hacía vos, lo hacía yo. No, era como el mejor plan. Tiffin, caer al vacío. ¿Sienten algún tipo de remordimiento por esta persona? No. No. Estamos en guerra y es un enemigo. Sí. Siguen subiendo mientras el Tiflin cae a velocidad. Cuando él golpea el piso, va a llegar a la parte de arriba. Te asoman. Toma, solo van. Imagino. Por ahí. Y ahora vamos a ir a la pausa. 5 minutos. ¡Ay, Leon! Me quedé sin agua, así que voy a buscar agua urgente y vamos a seguir. No se vayan. Lo acepto porque el gato también se quedó sin agua y me está maullando hace media hora. Ya volvemos, no se vayan a ningún lado. ¡Ahí venimos, gata!
Ahora sí, volvemos. Antes de irnos a la pausa, nuestro querido escuadrón Avalancha había dado los primeros pasos hacia el peligro de la misión. Noqueando y tirando al vacío al primer Tiefling que se encontraron, avanzaron por esta escalera escondida de los enanos hacia la cima del lugar. Liderando el grupo, mal. Quedas al borde. Bien. No quiero decir jaja, saltar todavía. Primero quiero revisar con carpa. Ajá. Si se ve algún enemigo. Haz una tirada de percepción. No ves así a simple vista ninguno, pero acá hay una torre que no alcanzás a ver desde la altura que estás, es un poquito más alta. Y por acá se escuchan unos ruidos de alguien caminando con armadura y armas. Los ruidos de metal. No fuera de eso, nada. Ok. Me gustaría subir y esconderme entre las sombras. Bueno, ahí tenés tu token. Los enanos tienen 60 pies de visión nocturna. En blanco y negro. Por eso ven oscuro el tablero. Porque resulta que la visión nocturna le podés cambiar el color. ¡Wow! ¡Re cool! Bien. Hacé tu tirada de sigilo. Atrás de Val venía... ¡No! Bueno, 15, sigue siendo... Only Miranda Lovers will get this. Hay gente atrapando Magikarp. Yo. Vos, Lord Ibachi. Yo no quiero ser menos. Obvio. Un ataque Magikarp. Bueno, Catelo también. Vení con la gente cool. Lo puse un poquito más clarito. A ver. Te escondes. Acá, enfrente tuyo, hay una torre principal. Que es la torre donde están las almenas. Por las cuales queman para mandar señales en los distantes lugares distantes. También. Bien. ¿Sigo escuchando a esa persona acercándose? Sí. De donde estoy no se ve. No. Es que me quiero asomar, pero no puedo ver a medias. A ver, déjame revisar qué hace mi persona. Dale, mientras Don sube. No, Don, como Val no le dijo nada, Don se queda ahí. Y va a mirar a Bla y le va a hacer una seña para que se asome y esconda las orejitas doradas, porque ya que es negro, y que mire. Bueno. Si ve a alguien, va a venir y me va a dar unos mordisquitos en la mano, cosa de gila, no salgas. Se asoma ahí. No parece ver a nadie. Ok. Ustedes tienen control sobre los tokens, ¿eh? Ah, tengo control. A ver. Ah, sobre este también. ¡Wii! ¿Qué estamos? Como al... En una... Estamos llegando a una torre alta, sí. Estamos llegando a una torre. A la base de la torre. Ok. Bueno, lo voy entonces a mandar a Bla a que vaya con... Con Don. Con Val. Dios. Don, Plan, Bloom, Flan. Es un problema para los extranjeros. Bueno, Val, la pelota está en tu cancha. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Dale.
Voy a mandarme. No sé cómo funciona esto, pero me puedo mandar tipo con una ready action y si cae hay alguien cerca. ¿Cómo es? Vas a ir con cautela. Cuchi. Escondido, digamos. Sí, sí, se puede. ¡No! ¡Perfecto! Sí, Blas se queda con él. Está bien. Bueno, ¿por dónde vas? Voy a ir por acá. Dale. Acá y por acá. Ahí estás caminando por el borde. No. Ok, por ahí no. Ahí estás caminando por el borde del risco ya. No, es que le genera miedo para nada. Ustedes están medio acostumbrados. No usan nada o muy pocas cosas para protegerse de las caídas que tienen. Tienen puentes y estructuras seguras. Pero ahora están medio caminando el vacío ahí. Está un poco roto esta parte. Caen unas rocas. Y bueno, ¿qué haces? La noche ya cayó completamente en el cielo. Está el viento del lugar. Y hoy... Y la sensación de peligro constante, porque se está metiendo en una base enemiga. Hoy es una buena noche para morir. Voy a saltar a este lado. Ocha. No, ahí no se salta. Esa es una. ¿Recuerdas que es una torre? ¡Quiero entrar! No te encontraste la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Doy una ventana? ¿Es el techo más? ¿Vos seguís trepando hasta que llegue el borde al techo? Podés ir caminando por acá. ¿Por dónde? Para esa dirección. Voy a seguir caminando para esa dirección. Ah. Estás caminando y bordeas la pared, te encontrás con otra puerta y ahí ves, ahí lo ves, ahí hay otro tifling. Ok, sí, apenas si lo veo. Apenas lo ves. Ante esto, Don, ¿qué vas a hacer? Voy a esperar a que Bob suba al lado mío. ¿Y vas a quedarte colgando ahí? Me quedo, sí, estoy esperando porque no sé qué está pasando. Y lo que va a hacer es... ¿Bab se va a quedar colgando abajo de Don? No, saltar a la ventana, que calculo que está todavía, o sea... Está mucho más abajo la ventana. Ah, ok. O sea que el único lugar para pasar es este. Sí. Entonces si veo que está ahí, no. Me voy a, como que no veo nada, me voy a meter y le voy a hacer una seña para que suba. No quiero que se quede colgando, yo voy a poder aguantar, pero no sé. Bien. Ok. No sé si tengo que tirar algo o no, pero... No, nada. Pero ahora en realidad, para mis adentros voy a pensar que era buena idea entrar por la ventana esa que pasamos, sí, pero está mal, está... Pero mal. Estaba lleno de gente dormida. Ah, ok. Eso no lo vi. No miré adentro de la ventana. Bueno, están ahí. Saben que va después por acá, porque el ojolote está ahí. Val. Sí. ¿Qué haces? Tuk, yo le dije que hoy lo acompañe, Quiero hacer... Bueno. Acciones en combate... Quiero... Saltar y atacarlo. Pero no sé cómo. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que querés que le pase a él? ¿Sneak attack? Que lo que quiero es que una daga enana se le clave en la espalda. Hacelo entonces. Ok, le clave una daga en la espalda. ¿Ataca? ¿Cómo? No sé. ¿Con tu ataque? Sí, ataque. Tenés sneak attack. Porque no te ve, y bueno, esto ventaja en el ataque. Como está ahí cerca, quiero usar la reaction del bichín. La reacción. Que puede hacer una cosa recopada. Le añade un D6 de daño de ácido. Le escupe. Escupe. Sí, hace ¡buah! Ve que está sacando ¡buah! Y ¡tac! Te llena la dada de una cosa verde. Acércate a este tiefling y atácalo. Con el sneak attack. Dale. ¿Así funciona o tengo que tirar un de 20?
tenés que tirar el de 20, porque es con ventaja esto. ¿Con qué carácter? El arma que quieras. Estás atacando. Bien. Oh. Ahí te lo estás atacando con la daga. Ah, el rapier estaba abajo. Pero sí, es lo mismo, las dos tienen más 5. Bueno, entonces ahora tira el dado con ventaja. Ahí va. 12. Sacas la daga. Con mucho cuidado. Te acercás. Camino hacia adelante. No parece haberte escuchado. Y nadie te vio fallándole un golpe a un hombre que estaba quieto. Me ha pasado. Ay. Renal estaría muy desilusionado. Lo miro al escoloteco. No cambia su actitud de saca como la lengua, pero no hace nada, no es de tono burrón, simplemente reacciona. ¿Los demás qué hacen mientras? Y yo no sé si por el mismo lado que fue Val o por el otro. O sea, esto es algo claramente redondo. Sí. Yo te señalo que voy a seguir el lado hacia donde está mi dragoncito. Sí, no, yo voy a ir por el otro si puedo. Bueno, dale. ¿Lo puedo mover? Sí, van a ir así nomás, se van a mandar. Sí, yo voy hasta ahí. Sigilo con cuidado, sin dejar nada librado al azar. Si van con sigilo, tiren sigilo. Detalle importantísimo, ¿no? Sí, sigilosamente siempre. Dale. ¡No! ¿Qué? Bien. ¿Por qué Bachi también tiene que tirar sigilo? Sí, ¿para qué? Oh, shit, tengo desventaja, la chucha, chacha. Ay, me da el hambre. Por el chiquilo. Ay, qué... Bien. Puede que le haya pasado eso. Así, ah, el frío nos tiró antes de subir la escalera. Falta de hidratación, hidrátense, gente. Val, está planificando su próximo movimiento y escucha los ruidos metálicos de la armadura de Don siendo arrastrada por el ladrillo de metal, el martillo golpeando clac, clac, clac. Y del otro lado, uno diciendo ¡ay! Y vos reconocés inmediatamente la voz de Bam. La voz de Bam ahí. ¡Ah! Bien. Me quiero escuender. El famoso mentirón. Este Tiflin de acá tiró hacia abajo. ¿Qué hay ahí? ¡Otro gato! ¿Qué onda? ¿De quién anda ahí? Y empieza a caminar en esa dirección. Vos estás medio escondido atrás de una piedra. ¿Qué vas a hacer? Lo tenés que reaccionar ya mismo. Yo me voy a dejar caer un poco. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Ok. Tipo, al suelo. Sigilo, full sigilo, digamos. Bien. Pegarme lo más posible a la pared. Aguantando lo más posible, lo más cerca y sin siquiera respirar. Perfecto. Y este de acá dice, hey, ¿qué es eso? Te da vuelta. Vos te vas a esconder. Este es tu momento de esconderse. ¿Yo? Tú. Ah, cool, sí, me escondo. Dale. Me escondo. Ahí tengo que tirar algo. Tira sigilo. Ah, ok. Te recuerdo que es la primera vez que juego este personaje. Está bien. 3. Ok. Bien. Te zambullís medio del otro lado, quedás colgando ahí. El Tiflin empieza a caminar. Los ruidos acá.
Y se asoma, así va caminando derecho. Y va. Y Don se encuentra una mirada de unos ojos sin pupilas, con cuernos por sobre su fuente, su frente. Cuernos de tigritos que suben en punta, de piel rojiza. ¿Dónde está el chabón que no lo veo? Acá. Ah, okay. A ver si yo tenía esto. No. Ah, es cuando estoy a 5 pies. Ahí no estoy. O sea que él vino y yo no puedo hacer nada. Te ve. ¿Qué Me vas a vio hacer? ya. Ya me vio. Mal, vos viste que pasó de largo y lo está viendo. Okay. Esto es reacción, ¿eh? Ah, esta reacción. No sé si tengo una reacción. No, no, no. Tienen que reaccionar a lo que está pasando. Eso. Ah. Okay, ¿me vio? Point. Martillo en la cara. Dale. Esa es la reacción. Acción, reacción. Para el gusto de acción, tiene una reacción. ¿Cuál? A veces la acción es descubrirme y Y la a reacción veces es un es martillo en la cabeza. mi martillo, porque yo tengo un short sword. Camol. Ahí vengo. ¿Le tiro? ¿Eh? ¡Bam! ¿Qué saqué ahí? Bien. 18, pega. Bien. No, mi bichito ya usó la reacción, así que no la puedo usar de nuevo, ¿no? No. Chuchas. Contame cómo es el golpe. Oh. 8 años, no es nada. Y. Le voy a dar de costado para intentar hacer que se caiga al vacío. Está re difícil eso. Porque ¿Porque está lejos del vacío? tu No. arma no te deja manipularlo. Hay una pared al lado tuyo. Y tu arma es a dos manos. Vos querés pegarle así para que se caiga. Necesitaba espacio No para tenés blandir ángulo. el arma. Ah, Claro. okay. De pegarle contra la pared. Es lo más cómodo que tenías para hacer. No, porque hago mucho ruido contra la pared, o sea. No, bueno, le pego en la cara, no sé. Sí. ¡Pum! Bueno. Sí. Descendiente. Tenés otro ataque. Baja. ¿Otro ataque? Tenés extra tacos. Eso no sé si pega. Sí, pega. Okay. Eso es un poco mejor, pero bueno, ¿Y el está segundo vivo ataque cómo es? Como le pego desde arriba, ahora lo que hago es ir desde abajo. O sea, el chabón recibe primero en el cráneo y después en La la pera. pera. Está bien. Valves como el martillo de su compañero baja, ¡pum! Rompiéndole la cabeza al Tiffany y ¡pruf! Eliminándolo completamente del lugar. Antes de que caiga, alcanzó a decir unas palabras en infernal. Como que hay alguien acá. Y eso No. alertó a este de acá. ¿Lo que gritó? No, no, no. Habló nomás. Pero este está cerca. ¿Yo lo escucho? Sí. Este de acá. Instantáneamente voy a suponer que el que se acercaba se distrajo y voy a saltar para arriba y voy a buscar, o sea, supongo que como me tiré va a requerir acrobacia, va a ser más 5 en Acrobatic Sheet y voy a intentar ponerme al mismo nivel en el que está este Tiefling. Ajá. No sé si lo puedo hacer gratis o tiro, Tirá, pero tirá, sí, tiro. acrobacia, sí, dale, dale, vamos. Sí. Tu plan es saltar y caerle atrás. Saqué un 1 igual. Sacaste un 1 igual. Sí, 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 Pero tengo sí. más 5. Está bien. Está bien. Acá los unos significan lo que significan. Claro, estamos usando la regla de D&D 1. Claro. D&D 1. Vas a saltar. Y se te acalambra la otra pierna. No. Te caes de boca frente, así. Puf, te golpeas contra una piedra.
y te hace uno de daño. Te sangra toda la nariz. Y estás enfrente de Tiff. ¿Por qué se ve tan oscuro esto, no? Uno de estos. Tengo. ¿Todavía alguna chance de atacarlo? Espera. Quiero ver algo, porque alguno de ustedes tiene como mucha luz y no sé quién es. Creo que es. El bichito, creo que. No, creo que porque se juntan todas las luces. Así que vamos a cambiarlo un poquito. Igual vemos poquitos, ¿no? Sí, pero quiero que se vea bien en el stream. Se ve bien, ¿eh? Bueno, ahí va. Caíste frente a él. Le toca a él. Levanta la voz de un costado gritando en un idioma que vos desconoces. Pero claramente sabes de qué está hablando. Se prenden antorchas por ahí. Ay, no. Y suena una alarma. Y gritan ellos. Oh, sí. Está acá al lado mío. Tal cual. Claro, estoy gritando. Así sería infernal. Tomaturgia, claro. Bien. Tomaturgia, natural. Y ahora vamos a tirar iniciativa. ¡Uy! Se repudrió. Porque ahora se pudrió. Y me partí los dientes. Vos no sabes, con este partido estás en el suelo. ¡No! Bueno, clase de armadura. Ah, sí, perdón, vamos a iniciativa. Yo tengo un coso a la iniciativa. Ah, sí, ya está sumado. Se suma a todos, sí. Qué bajo que estoy tirando. Pero bueno. Bien, y el ojolote va siempre después de Bache. Las dudas sepamos. 21, 27. Lo que no dice es cuánto se mueve. Sí, lo dice en velocidad. ¿Dónde está Phil? Que no estoy viendo. Arriba del todo. Dice Drake Companion. Armor Class, Saving Throw, Draconic Essence. Abajo de los hit points. No, dice Current más 30. O sea, 30 de vida. Tiene 40 de movimiento. Ok. Bien. Lute sacó un 12 y Agustín sacó un 6. Ok. Sí. ¿Un 12 sacaste? Sí, se me salió un 3. Tenés más 9 en iniciativa. ¡Shit! ¡Shit! Estaba re listo ese tío. Ese co- bueno. Marcar ese tío. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Desaparecí yo, puede ser? No, está ahí. ¿No te ves? No me puedo agarrar. Si tengo con las luces y no me puedo agarrar. Ah, yo sí te puedo agarrar. Ahí te veo moviéndome, ahí está. Ah, en realidad yo puedo mover a todo el mundo. Sí, todos se pueden mover entre ustedes para que no haya confusión. Bien, entonces, primero le va a tocar a este muchacho. Después a este muchacho. Todos se pueden. Entonces, la primera acción la va a tener Bache. ¿En serio? Sí. No puedo atravesar a... Es un 20, Bachi, ¿qué te estás poniendo? ¿Esto es una pared lo que tengo enfrente a mí? Sí. No, enfrente tuyo no, al costado, a la izquierda. O sea, ahí estoy sobre una pared. No, quieras. Ah, ok. Bueno, pará, entonces vamos a volver atrás, que no sé cuánto, porque son pedorros 25 pies. Son... Ahí hay 10, me voy a mover hasta ahí. ¡Hola, Val! Y ahora me voy a mover. Val y bla. 15. Dale. Ok. Y está este chabón acá. Bueno. ¿Puedo dejar una ready action? Sí, ¿qué va a hacer?
El primero que venga por ahí va a recibir un martillazo en la cara. Porque ve un puente, ¿no? Sí. ¿Y el ojalote? Y mi pequeño va a venir para acá. Se puede mover 40. Tuki, así que se va a poner atrás de este. ¡Uop! Ahí supongo que está como... Bueno, el otro está en el piso. Nuestro querido Bab está todavía en el piso, pero... Y... ¿Qué puede hacer? ¡Bla! Y Bla puede... ¿Puede atacar? ¡Puede morder! ¡Va a morder, Bla! ¿A Bab? ¿Bla al bicho este? ¿Cómo? ¿Le da desventaja o algo? Le da ventaja a vos si lo atacás. Exacto. 12. Sí. Pero lo tienen flanqueado. ¿Por qué? Suponía que ya... Chequea. ¿Qué, Lions? Es más 3 el ataque de tu pirito. No sé, dice más 6. Ahí. ¿Ah, sí? ¿Tenés el ataque ahí? Sí. Wow. ¿Qué está eso? Está en All Drake Companion. Actions All Drake Companion. Uh-huh. Bite a 6. ¿Sí? Ah, porque se suma el tubo de competencia. Perfecto, dale. 6. Salta. De hecho tiene ventaja porque, bueno, está lo está atacando por la espalda y está va del otro lado, así que tira. ¡Yay! Contanos. Estos companions que tiran crítico, loco, me vas a acordar al Panchito. Contanos cómo es el crítico. ¿Cómo va el crítico? Y Blab va a ir correteando por el piso, así pegadito. Don lo ve, se va a poner en el mando del martillo, va a hacer, lo va a catapultar al tipo directo a la cabeza y le va a morder el cuello. Va volando medio de... Yeah. Sí, bueno, sí, sí. Y tira el daño ahora. No puedo creer que hizo un crítico el Bla. Qué grande. Y el daño es esto. Son 2 de 6. Me tiró solamente uno. Lo dejó muy blañado. Tira otro más. Encima saca daño máximo el primer dado. Ok. No, esto es menos 3 porque no se le suma el bonificador al crítico. Entonces se duplican los dados. Pero tiene un de 6 más 3 acá. Sí, sí, sí. Porque sabes, no estás tirando el crítico, estás tirando el daño normal. Bueno, te creo. Entonces, okay. No. Entonces 9 y 2, 11 de daño para este muchacho. Estamos bien. ¡Grita! ¡Qué carajo! Y se da vuelta así y tiene el bichito aleteándole en la cabeza. Se lo quita. Y ahora le toca a él. Pero después de quitárselo, señala al enano con la palma de sus manos. ¿A mí? Sí. En cada uno de sus dedos surgen humos de colores. En su palma se arremolinan estos humos y empieza a pronunciar unas palabras. Que vos estando ahí abajo lo ves tartamudear, cada tanto mira para el costado y una voz pesada, grave y como de ultratumba, pero de ultratumba de como que no se encuentra en el mismo lugar, corrige lo que está diciendo. Y voy a necesitar Ding. Una tirada de salvación. Primero voy a tirar todo esto yo. ¿Cuánta vida tenés vos? Yo tengo 43. No sé cómo restárselo. Supongo que... Ah, acá, mirá. Tuki. Es un puntito. 43. Porque tengo... Me rompí los dientes. Claro. Me falta un dado a mí. Bueno. Nada, tenés... No... Capaz que te haya usado unas prótesis doradas después. Esto es ok. ¿Cuánto me dijiste tenías? 43. Ok.
como una llamarada de colores desciende sobre vos todos. Humo mágico con brillos y cosas por el estilo. Que no te hace absolutamente nada. Tipo. Yo como. ¡Ah! Sí, es algo así. ¿Y me toca a mí? Creo que sí. Eso fue su turno. No, le toca a Val. Ok. Pero después vas vos. Bien. Yo me voy a mover para este lado. Esto que está acá delante mío, ¿es una puerta? ¿De qué lado? Acá enfrente mío. Veo como un coso roto y se me para adentro. ¿Te puede pasar ahí? ¿Por qué no lo verás? ¿Te puede pasar ahí? ¿Hay alguien ahí adentro? Ahí son las almenas donde se queman para avisar. Ah, ok. Pero no hay nadie. No. Cool. Bien, en ese caso, ya que revisé eso, me voy a parar. Por acá, porque no puedo pasar. Y ¿qué armas tengo? Tengo el arco corto. ¿No? Sí, todo lo que tenés ahí en tu inventario está. ¿Puedo dejar también una ready action? Igual que Bachi. Si alguien se asoma, flechazo en la cara. Sí, si un tiefling, voy a ir por las dudas. Si un tiefling se asoma, flechazo en la cara. Llega a asomarse un enano, no le quiero tener un flechazo. Cargas el arco corto, lo tensás ahí más o menos, no mucho, como para tenerlo de listo. ¿Y termina tu turno ahí? Sí, porque para dispararlo al otro tengo que atravesar a Bachi. Así que... Perfecto, ahora sí, Agustín. Yo estoy tipo. ¡Ah! Veo que no tengo nada. Y de mi abrigo voy a sacar el hand crossbow. Y desde el piso nomás le voy a tirar. Tira a comentar. Ok. Yay. El hand crossbow. Tuki. 11. Y. 18. El mejor. Sí. Sin problema. Tipo, call an ambulance, but not for me. Y tirar el daño. El daño. Cinco. Tomás. Se le clava el virote en uno de los costados. ¡Ah! Gritaron. ¡No sirve de nada esto! Y se apoya en un costado. Sigue vivo, pero está derrotado. ¿Puedo usar mi eso movimiento es para levantarme, etcétera? Sí, si te levantas del piso es la mitad del movimiento. Dale. Y me acerco hasta él, tipo, me pongo rango melee. Dale. Estás ahí. Te mira. Y le hago así, tipo... Vos tenés ataque extra. Sí, por eso. ¿El tipo grita o algo? Sí, está. Bueno. Y te mira a vos con un odio antiguo. Totalmente infundamentado. Pero los dos se odian. Él podría haber sido tranquilamente el que meó el altarcito de ustedes. O el sí. Que encadenó al enano. Voy a agarrar y voy a gastar. Un punto de marksman. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar con mi pistola. ¿Acá la pistola? Sí. Sí, vale. Porque, o sea, no puedo recargar el crossbow, etcétera, no, etcétera, no. Etcétera, supongo. ¿Eh? No. No. Tenés así que salgo la pistola y ¡plá! Ustedes escuchan el estallido clásico de la pistola de Bab. El retumbar. Importante.
los enanos pistoleros son un grupo todavía más específico dentro de las tropas. No hay muchos, porque no hay muchas pistolas, porque la pólvora es extremadamente difícil de hacer. Ahora. Así que le da cierto estatus dentro de cualquier tropa en la que esté. Se le confió el conocimiento de las armas y usarlas. Así que bueno, tirá tu ataque con ventaja con pistola y contame cómo se va a dormir este muchacho. Pal pistol 12 o 13. Sí. Está la última. Sí, va a ser bastante diligente el asunto, digamos. No le va a decir nada, le va a decir así. Y cuando va a decir, el tipo va a decir ¡ah! ¡Pum! Listo, sí. Terminó. El ruido se escuchó por todos lados. Hizo eco en el pequeño valle en el que se encuentra el fuego. Vos sabías lo que estaba haciendo. Sí. Bueno, tu turno termina ahí. Fenómeno. Sí, si no me queda si me queda movimiento, me muevo igual. Pero... Te queda la mitad de tu movimiento, te quedan la mitad, no sé cuánto tenés. Paso por arriba del tipo este. Dale. Tipo, tratando de no manchar. Por la duda. Sí. Se encuentran, se ven ahí, están en línea recta con sus compañeros. En el momento que saben que todo se viene. Todo va a ser terrible ahora. Bueno. Lo primero que va a pasar es que un tiefling asoma así. Viene cargando una lanza y en sus manos una nube mágica se viene formulando y él la está como manteniendo. Se te activa tu acción. Si usas tu reacción, puedes dispararle un flechazo. Sí, quiero. Dale. Flechazo. Ve, flechazo. Puta madre. Hay mucho viento. Era buena idea igual. Se asoma ahí. Pero ¿cuánto va a tardar? Ahí está, esto necesita. Que está tardando un montón. Ahí va. ¿Qué es eso, Leon? Solo un monstruo gigante de 50 metros de alto. Bien. Una tarrasca, no hay que darle bola. No, chicos, no se preocupen. Esta nube oscura se cambia de colores a verde. Y empieza a pronunciar las palabras. Y ahora escuchan todos esta voz de ultratumba de lejos. Corrigiendo lo que él está haciendo. La nube deja de tener esa forma amorfa y empieza a tener una calavera negra con ojos brillantes. Oh. Y de láncese ustedes. Vamos a tirar 1, 2, 3, Lu. 4, 5, 6, Bachi. Lu. Sí. La calavera viaja hacia vos, abriendo la boca. Conforme avanza, vos ves que tiene la forma de un cráneo tiefling, porque tiene dos cuernitos disimulados en su espectralidad. Así que necesito que me hagas una tirada de salvación de sabiduría. ¡No! ¡No! 7. La calavera abre la boca y desaparece en tu rostro. Don, que está al lado, ve como los ojos por un instante se le nublan de este color verde y se le mete el humo hacia adentro, revelando una expresión de horror absoluto. Oh, shit. Estás asustado. Una criatura asustada tiene desventaja en todas las tiradas de habilidad, ataques, mientras vea a la fuente de su miedo. Okay. Y no podés moverte voluntariamente hacia esa criatura. Ok. Contanos cómo se asusta mientras yo veo a quién le toca después. En la mente de Val, esta criatura pasó a ser una aberración.
Y tiene la forma de su peor pesadilla. Es un monstruo hecho de tijeras. Terrible. ¿Por qué le cortarían su gloriosa barba? Claro. El otro aparece. De nuevo también. Manipulando una nube alrededor de sus dedos. Con esta voz corrigiéndolo de atrás. Y hace así. Y se le forma una armadura ectoplásmica alrededor. Saca su lanza y avanza hacia adelante. Con mucho cuidado. Y ahora empezamos de nuevo con ustedes. Done. A ver. Uno tiene que andar mirando. Entonces eso no es 10, amigos, si esto es 10. Ok, vamos a avanzar de 10. Acá son 10. Veo que ese está muerto. Le hago una seña a Bab. Y acá son 10. Con sus 25 de movimiento van todos los enanos. Sí, loco. Le voy a tirar un martillazo en la cara porque vi esa calavera que la tiró este y no me gustó para nada. Qué flashero, por favor, avanzar tanto sin enemigo. Ay. Al que le No. dispararon. No, ¿Qué es no. lo peor que le podría pasar ahora, Don? Lo peor. Y errarla al golpe, o sea que Ah, bien, eso ya lo hizo. sí. Resbalar. Levanta el martillo, es resbalarse. Levanta Sí. el martillo. Y se le va para atrás. Le cayó, se le resbaló de las manos. Cuando Oye. levantó para hacer el envión. Yo sé que no tengo este ataque. Está tirado atrás. No, porque tenés un extra attack. Podés hacerlo con otro arma. El martillo va a estar tirado acá. Chau, chau, adiós. Es como ¿Por eso. qué siempre me haces lo mismo, León? Yo no hice nada. Sí, me sacas mis martillos, mis hachas. Playas de Vietnam. Ok, ¿saben qué? Listo, se cayó eso. Bueno, martillo, estás de penitencia. Voy a sacar mi espada corta. Y ahora se me cae la espada corta. No, no se me cae, pero casi igual. No puedo creerlo, qué mala leche. Está el martillo, esa línea es el martillo. Debería verse. Sí, ahí está. Y le erro el otro Bueno, y le golpe, erra el sí. otro golpe. Terrible turno. ¿Acción bonus o algo? No, what the fuck are you talking about? ¿Qué hago en acción bonus? Pará, a ver, no sé. Hay una acción. Hay una acción bonus muy No. importante. No, no tengo nada como Tengo acción una sola bonus. acción bonus tenés. Es darle una orden a tu bichito. Pero mi bichito no viene por default detrás mío, o sea, él sigue con la iniciativa. Sí, él toma la acción atrás tuyo, pero si vos no le das la acción de atacar, él solo usa la acción de esquivar. Y para usar la acción de atacar, vos tenés que usar tu acción bonus. Ah, ok. Bueno, igual lo estaba pensando, o sea, él se va a mover. A ver. Bueno, él tenía 40. Vamos, pequeño. Tuki. No puede pasar por arriba tuyo, eh. Pero no, ¿no es pequeñito? Ah, no, igual sí, se mueve tanto que no le preocupa. Dale, dale, dale. Si no, me quedo acá, o No, no, sea. no, no, dale, dale, movelo hasta ahí, no hay problema. Iba acá, iba a venir. ¿Le va a atacar a ese? Iba a atacar a este. Dale. O sea, pero pará. Que quería. Va a atacarlo a este chabón. De nuevo con Bite. Uf. Por favor. Él sí, él sí. Nos está salvando el bichín. Salta medio moviéndose en el aire. ¡Mua! Y mordelo. Sí, lo voy a morder.
Lo voy a morder en la nariz a este chabón. Dale. Quiero aclararlo. Se le va a pegar en la cara y lo voy a morder en la nariz. El ojolote. Sí. Qué horrible que te ataque un ojolote. Ahí va. 6. Lo muerde con 6 de daño. Si está pegado a su cara. Está atrapado de su cara. No, no. Los Tiefling están confundidos con el ojolote. Como que probablemente la primera vez que vean uno. No entienden nada y les da un poco de asco. Le toca a este chico que ya no está. Y le toca ahora a Val. Ok. Yo sigo asustado. Sí, al final de cada uno de tus turnos, vos podés tirar. Tirar salvación de nuevo para finalizar el miedo. Ok. Así que si querés dejar tu turno acá. No, lo que quiero. Voy a intentar es. O sea, podés atacar, podés hacer acciones, todo eso, pero tenés desventaja, hermano. ¿Pero puedo atacar al otro chabón? Sí. Bueno, voy a intentar tirarle un flechazo al. ¿Este de acá? A este. Dale, intentalo. ¿14 pega? ¿Pega? ¡Yay! Ah, no, a este no. Oh. El brillo mágico este recibe el flechazo y. ¿Algo más? Déjame ver. Dash, disengage. No. No. No voy a hacer nada más y voy a tirar el coso que era. Voluntad, de sabiduría. Voy a asumir que no. No. Seguís asustado. Seguís ese monstruo tijera, sigue parado ahí. ¡Ah! Además, ¡horrible! Sí, no, fue horrible lo que dijiste. Un monstruo tijera, yo imagino que tiene como mucho tentáculo. Es una masa morfa y que se la extremidad le sale en tijera. ¡Sí! Y todas se mueven. Y ninguno se parece a Yolida. Horrible, sí. Ahora sí. ¡Luciana! ¿Qué? Y la pistola en la mano. Bueno, Bab lo que va a hacer es acercarse hasta ahí. Sí. Y la pistola que tiene en la mano derecha la va a tirar en el aire y la agarra con la izquierda. Y con la derecha va a sacar otra abajo del abrigo. Y le va a disparar con las dos al que tiene adelante. A la vez. Dale. Dispara. Ahora que lo pienso, la anterior yo gasté un punto, pero por ser Warrior podía disparar dos veces. Sí, no hace falta, no lo gastaste. Ok. Ahora estás usando el ataque y el ataque extra. Claro, ahora sí. Dale. Al lado tuyo te hace el martillo de Don, ¿sabes? Ea. Este es el primer ataque y este es el segundo. Vale, las dos, vale. Todo al mismo. Sí. Tiro del segundo primero. Igual es lo mismo. Ahí va. 4 y 7. Las balas atraviesan la protección mágica esa que tiene. Como si estuviera hecha de vidrio. La agujerea. Recibe los disparos del tipo. No entendiendo qué está pasando. Y mira, pero no sirve de nada. Grita de nuevo. ¿Algo más en tu turno? Toda tu cultura no sirve de nada, loco. Mira, pero esto mata gente. Al final vengo yo con una pistola. Tanta magia. No, no. Bueno, no importa. Pero eso lo va a pensar para sus adentro. No, claro. Se lo va a vos. Si vos sos un hi. Está bien. Pues le toca al. Nada, que un poco de plomo no puede arreglar. El monstruo de tijeras. Poco de plomo. ¿Dónde estás? ¿Cuántas copas tenés? ¿Dónde? Yo estoy buscando. Pero tiene que estar por acá.
Una vez más. Esta vez empieza a pronunciar las palabras él. No tartamudea, pero esta voz sigue atrás, resonando en paralelo lo que está diciendo. Por sobre sus hombros se extienden nubes oscuras que van a envolver a Don. Hace una tirada de salvación de sabiduría. Porque estamos fallando todo lo que es importante no fallar. Ese monstruo de tijera. Está el. Las nubes lo envuelven a Don. Estás paralizado ahora. Te envuelven y te dejan quieto, no te dejan moverte del lugar. Pero el monstruo de tijeras, a los ojos de Val, desaparece. Ahora solo hay un Tifling. Tifling. Ok, positivo. Tifling. Al que se les puede acercar, se los puede acuchillar, al que se le puede ir corriendo y apuñalar. Este no va a hacerle nada a tu barba. Pero está atrapando a Don con su oscuro. Esa va a ser su acción. Y va a mover un poquito. Uno acá. Queda ahí, al lado de los colotes. Después de él, le toca a este muchacho. Se queda al lado de los colotes. Que le pone la lanza en el ojo a Don, le dice: ¿se quedan quietos todos acá? ¿O se la clavo hasta la otra oreja? ¿Qué van a hacer? Escuchan tu corazón en sus orejas. ¡Pum! ¡Pum! El Tiflin va en serio. Okay. Después de este tipo, te va a tocar a Don. Va a ser su turno. Paralizada como está, no puede hacer mucho. Pero al final de cada uno de sus turnos puede intentar resistir el hechizo. Así que imagino que lo va a intentar. ¿Lo va a intentar? Estás muteado, Don. ¿No estoy muteado? No, Don. Sí, ya sé. Estaba pensando acá... Supongo que no puedo hacer nada ni si. Ah, no, porque estos son. Una criatura paralizada está incapacitada, no se puede mover o hablar. Falla automáticamente, o sea, todas las tiras de acción de fuerza y destreza. Todos los ataques contra ella tienen ventaja. Y cualquier criatura que le pegue a 5 pies o menos es un ataque crítico automático. Ok. Pero me pega porque va primero él. No, te toca a vos. Solo puedo resistir. Claro. Y eso te tira de salvación de sabiduría. Así es. Y sí, si no puedo hacer más nada, sí. Ay, no. Bueno, ahí. Por el rabillo de tu ojo vos ves la punta de la lanza. Qué malvado. Bien. Tu ojolote se va a quedar quieto porque vos no le diste la orden de hacer nada. Sí. Y ahora le toca a Val. La posición en la que está el tipo, vos sabés que está listo para actuar. ¿Qué haces? Bien. Déjame medir algo. ¿Me voy a mover para acá? El piso. Ok.
Ya que el señorito puede reaccionar en mi turno, yo voy a fingir que me estoy agachando y le disparo un flechazo. O sea, como, si me estoy agachando, las pelotas, un flechazo en la cara. Dale, tira el flechazo. Ah. Sí, conecta. ¿Cuánto daño tiene este muchacho? No mucho. ¿Cuánto daño le hiciste? 5. 5 de daño. Sí, ahí salieron muchos buenos. Está bien. La flecha esta vez logra atravesar su parte mágica. Y se le clava en unos costados. ¡Oh! Más los disparos de Bab. ¡Oh! Con la último, lo último que tiene, hace. ¡Ah! ¿Alguien trajo las potas? ¿Alguien trajo nueva hoja de personaje? Igual, así como la vena Don tiene más vida, casi igual lo diría que Kaiden, que estamos nivel 12. No, no me sorprende, ¿eh? 3 puntos más tiene Kaiden, 3 puntos más. Catorce de daño perforante, sí. El corte te baja desde el ojo, te cruza por sobre la nariz. Y se te clava en el hombro. Así. Deja una cicatriz abierta gigante. Vamos a hacer gemelos ahora. Cae igual con el flechazo. Bueno, cayó con el flechazo. Seguí paralizada. Te toca a Val, tu acción bonus, más movimiento, lo que quieras. Sí, voy a hacer un pique. ¿Puedo hacer dash hasta donde está Don? Sí, ahí, acuérdate que el palito amarillo es el martillo. Cool. Bueno, igual voy a pegar un dashazo hasta ahí para quedarme cerca y idealmente darle una poción de curación. Pero eso, vale, ya sería. Es tu acción bonus, sería eso. Dar objeto de acción bueno. Ya fue. Dar pociones de acción bueno. Cool. Vale, le voy a dar una poción. Es una gran poción de curación. Dale. Si no me equivoco, puedes tirar los dados ahí. Ah, cool. Tres. Te va empujando el líquido hacia adentro, medio de costado, porque no podés mover mucho la cabeza. Y vos sentís como tu herida, que está abierta, ardiendo, empieza a, como si fuera a cauterizarse. Las pociones de los enanos son muy rústicas. Entonces se te cierra y te va a dejar un renglón por donde pasó la cosa. Pero sentís el dolor, pero no tenés daño. O sea, te cura todo eso. Bien. Pab, quiero decir. Acá, este es el tipo que tiene atrapada. Lo que voy a hacer es correr en línea recta. Sí. Saltar por arriba de este cadáver. De esta escoria que quedó acá. Y. Mismo plan. Tui. ¡Prum! Dale. ¿Va a usar algún punto de grit? A este no le pasamos daño, de hecho, y no me parecería mal. Le voy a tirar. Dead Eye Shot. Dale, para que los que no sepan, el pistolero tiene una cosa que se llama grit, o tipo agallas. Con eso puede hacer lo que llaman tiros trucados. Después, como tiene una variedad de disparos para elegir. Y ahora va a ser el del ojo muerto.
Dale. Entonces, tengo ventaja en uno de mis disparos. Dale. Que va a ser este que hago con la pistola grande. Bueno. 25. Sí. Entra. Es el primer disparo y el segundo disparo, 17. Está bien. Entran los dos. El primer disparo hace 9 de daño y el segundo disparo hace 7 de daño. Con un total de 16 puntos de daño. De repente, Don, por primera vez en mucho tiempo, se siente libre. El peso de tu cuerpo vuelve a donde corresponde. No tenés el martillo en tu mano, tenés una cicatriz nueva. Al lado tuyo hay un idiota muerto. Y atrás de las pistolas de Bam salen humo. Un tiefling cayó como saco en un costado, en un estallido de sangre. Estos giles valen menos que las balas que gastamos en ellos. Más adelante, oh, no. El pasillo revela algo más. Hay otro tiefling de espaldas a ustedes, adorando una estatua. ¿Qué van a hacer? Ya no hay iniciativa acá, ahora pueden actuar tranquilos. Esa estatua tiene un token. Esa estatua no es estatua. Vas a agarrar el martillo, me imagino. Sí, voy a agarrar. Estúpido martillo. Lo voy a escupir un poco al estúpido martillo. Le voy a dar un puñetazo despacito en el hombro a Val. Otro a Bab. Y preguntar mentalmente por qué carajo se llaman sus apodos tan parecidos, porque me confunden. Sí, no hay vínculo familiar para nada. Sí. Bueno, ¿y qué van a hacer? Y yo los miro y les digo que ya no hay sigilo. No, y eso será el... El tipo este igual está... ¿Estaba adorando una estatua? Sí, el que hay un tiefling, este de acá. Un tiefling. Está adorando la estatua. Pero... Diciendo todo, esto. Digamos, está practicando su algún tipo de culto. Tan preocupado por nosotros, no está. Yo diría... Seguir stealth. Digo, bajar los humos como... Pero que... Bab, ¿nos escuchó seguro? Capaz que le está rezando para que nos haga algo. Porque no sé cómo le funciona la... Yo había mandado esta cosa y esta cosa se puede usar solamente una vez. Usar igual este impasse para recargar mis armas. Dale. Si quieren, puedo mandar a Bla a que lo muerda. No veo por qué no. ¿Todo sí. de acuerdo? Sí. Te mando Bla. Iba a ir Bla. ¿Eh? Va arrastrándose por el suelo con sus colitas y sus colores brillantes. Sí. Es lindo. Y vuelve instantáneamente corriendo. Oh shit. Te muerde. Hay más. Hay muchos. Hay muchos ahí adentro. No nos escucharon, qué raro. Para mí que si no nos escucharon deberíamos aprovechar, tirar a estos muchachos por el borde, van a ver cómo Val se acerca a los cadáveres, los revisa un poco, a ver si encuentra algo útil. Hay monedas de Ciramor que tienen no. valor negativo para ustedes. Sí. Hay después chucherías. Lo que sí encontrás en el... En el de la lanza, tiene una bolsa con runas enanas. Piedritas marcadas que las usan sus sacerdotes. Las guardo para... y van a ser de vuelta al templo correspondiente. Bien. Y después con los cadáveres los tiro por el borde. Listo.
Te voy ayudando. Igual ven que tiene el ceño fruncido, Don. Como que me resulta extraño que no los hayan escuchado. Yo no voy a cuestionar nuestra suerte. Así que no tenemos una forma de bloquearle esta entrada de alguna manera. ¿No hay nada? Sí, como una granada. Igual ustedes deberían saber lo que es. ¿Alguna vez vi una granada? No. La fruta, ¿no? La vi una vuelta en un mercado, pero no era muy rica. No, habla de las que usan lo que hace humo. Sí, la que más hace humo, pero no debe ser muy rica. Se te acerca Don y te da unas palmaditas en el hombro. Esta es la única entrada que tiene este lugar por ahora. Parece que ¿Lo sí. hemos visto? Todo lo que está oscuro son paredes. Todo lo que está oscuro son paredes. Si yo voy ahí. Oh, mira. Ok, sigue. Parece que podemos rodear. ¿Van a rodearlo? Y a mí no me convence nada entrar por la puerta de entrada. Vamos, yo voy a seguir a Dom. Yo también. Parece tener alguna idea. Don siempre está con el ceño fruncido, es algo que ya saben, pero no es porque tenga ideas. Ella nunca se los dijo, pero bueno. Y como que está tratando de que se le ocurra alguna, por favor. Recorren Sí. y está extrañamente vacío toda esa parte del fuerte. Hay objetos, cosas de que hayan quedado de alguna mercadería. Ves un par de barrilitos, ves un par de cajitas, pero probablemente la mayoría de las cosas estén en alguno de los depósitos adentro, abajo. ¿Y entradas a ese lugar se ven? Y esa única es la única que viene. Qué difícil. Hey, gracias por el raid, qué grande, Rey Insomne. ¡Yay! Gracias, gente. Bienvenidos. Qué complicada situación. Sí. Esas son antorchas. Y yo tengo. Campana. Es grande. ¿Qué van a hacer? Yo lo que quiero hacer es que tengo un frasco de aceite, pero no debe ser mucho, como para tirar el aceite atrás nuestro y usar una de las antorchas que están en los paredes. No era esa la palabra que estaba buscando. Sí. Para prenderle fuego, ¿A pero no qué? sé, al aceite. Sí, Pero puede ser. tengo un frasco de aceite. Está bien, podés hacerlo. Que tenés un frasco de aceite ahora prendido fuego en la mano. No, no. Lo Ah. que yo dije es volcar el aceite en el piso atrás nuestro y prenderle fuego para hacer una pared y que frenarlo en caso de que salgan todos estos chabones corriendo a perseguirnos. Bueno. Tira atrás de ustedes este aceite y pf, lo enciende. Porque claramente mi personaje no sabe que los Tiefling son resistentes al fuego. Y ahora no podemos volver por ahí. Claro. Se apaga. ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a mirar para arriba, a ver si se puede subir. Mirá, ustedes son buenos escalando, están listos para escalar. Empezaron escalando este día. Es una pared de adoquines. De hermosa, hermosa arquitectura enana. Bueno, convenientemente escalable. Convenientemente escalable. Vale, genio. Cuando termines con tu faceta pirómana,
vamos para arriba porque no tenemos otra salida ahora. No sé cuál es tu plan, pero... Mi plan era que no... Me preocupan los enemigos que estamos dejando a nuestras espaldas. ¿Los muertos? No, los vivos. Los muy vivos. ¿El fuego por dónde lo tiró? Digamos, ¿lo tiró en la entrada o en la salida de este lugar? No. Atrás nuestro, yo me imagino, por el corredor. Claro, por el corredor. Ok. Ahí. Lo acabo de dibujar. Ah, no. Cerré. Ahí lo vuelvo a ver. Ahí. Ah, pero en ese modo no lo puedo ver. Ok, ahí va. Con violeta. Fueguito. Ah, ok. Fueguito. Un fuego bostero. Un fuego, dale vos. Bueno, subimos. Ustedes van a ver que Bob se abre de nuevo el saco este que y saca esos pinchos que son tres para agarrarse justamente de los bordes de la alamena. Y va como a darle rosca así y se va a tirar. A ver qué pasa. Ok. Va, igual eso es un objeto. Yo no tengo ese objeto. Yo imaginé que lo tenía. Y de hecho es algo bastante incómodo de portar abajo de un abrigo. ¿Se pueden escalar entonces? Sí, sí. Sí, lo ponemos a escalar. Bueno, vamos a hacer una tirada de atletismo individual, así y vemos que también se escala. Athletics. Alguien se quedó atrás. Yo también. ¿Qué dado? Sí. Bueno. Pal rápidamente sube. Sin problemas con el ojolote ahí también. Los otros dos siguen escalando. Y vos ves... este ritual extraño que están llevando a cabo los tieflings. Parece... No solo parece que están adorando a la estatua esta, no es una estatua, parece ser una criatura que está atada con cadenas espectrales desde el cuello y las piernas y las manos al suelo. A lo que parece ser un altar. Cada uno de ellos... Menciona alguna de estas palabras en el idioma arcano, inentendible para ustedes ahora. Que siempre lo escucharon cada vez que decían magia. Y esta criatura habla por sobre ellos, o corrigiéndolo, o acompañándolos en esta voz espectral y ultratumba, fea y ajena, que estuvieron escuchando recién. ¿Cómo te subís? ¿Estás presenciando todo esto? ¿Vas a hacer algo? Primero, espantarme. No puedo creer que semejante aberración se esté haciendo, llevando a cabo en territorio, digamos, que enano, aparte. O sea, ¿qué clase de magia horrenda están haciendo acá? Y segundo, igual me voy a dar vuelta y voy a tenderle la mano a mis compañeros que vienen. Dale. Se suben. Y ustedes también presencian lo mismo. Están ahí observando cómo reaccionan ustedes, porque va dijo. ¿Entiendo algo de lo que dicen? No se entiende nada de lo que dicen. No están hablando en infernal, están hablando en otra cosa rara. ¿Y hay alguno que sobresalte del resto? En eso ellos empiezan a sus cánticos empiezan a ser más parejos, más acordes. Y esta criatura los va como orquestando, como si fuera su... Tu director. Y de repente de ellos mismos un humo naranja casi líquido burbujea frente a los tres y se une en uno solo y sale disparado hacia ustedes. Necesito que me hagan una tirada de salvación de voluntad, una bola de fuego como nunca vieron. ¿De voluntad? Perdón, voluntad no existe, León. De destreza, vengo con voluntad. Una tirada de salvación de destreza, por favor. Ay, no, encima con cómo vienen los dados, la puta madre. Mirá lo que fueron eso.
Dale, 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 dale. Todavía no vi, ahí voy. 19-20-20. Bueno, estaban re listos para tu test. No confiamos en los tifles. No. Ok. Entonces, ¡boom! La bola de fuego explota. Che, el bichito también te iba a tirar, ¿eh? ¡Ah! Oh. ¡Uy, no! El bichito. El bichito saca menos 4, seguro. ¡Saving throw! ¡No! ¡Ey! ¡Tiene un montón de destreza! ¡Cool! Yeah. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya tiró dos veces, chabón! ¡Que se calme! Claro. Igual la salvación de esta tirada no lo puedo creer. Sí. La tirada más baja es un 19. Bueno, la bola de fuego sale disparada desde este círculo de personas hacia ustedes. Y todos, con coordinación enana, se cubren sin interrumpirse entre los unos y los otros. ¡Pum! Estalla la bola de fuego. Sienten el calor, sienten las quemaduras, huelen a pelo quemado. Y se caen en un derrumbe porque esto chocó contra la pared en la que estaban ustedes. Caen no. al suelo. Recibiendo. O todos pasaron la tirada. Así que 14 de daño de fuego. ¡Oh! ¡Ahí va! Y ahí los Tiflins se dan vueltas hacia ustedes. Y el monstruo que ahora lo ven de cerca. Tiene toda la apariencia de un demonio que alguna vez imaginaron. Además de su postura encorvada hacia adelante, la boca llena de dientes pinchuzos y el mentón también alargado, las manos terminan en garras. Del final de la columna sale un aguijón, una cola toda hecha de vértebras. Todo esto está atado ahí y se intenta mover y no puede. Y les gruñe y les abre la boca. Yo voy a señalar y voy a decir, ¡eso es lo que sentí! Los Tiflins nos miran a ustedes, medio perdidos. Y vamos a tirar iniciativa de nuevo. No, no. No, iniciativa no me falles. Oh. Oh. Bueno, bien. Yo voy a ir atrás. El bichi no, porque viene atrás mío. Entonces, ¡vamos, Black! ¡Con esos críticos! Quedan los Tiflins. Bueno, va primero. Voy primero. Bueno, son tres Tiflin. Por sí. Lo, son estos que se ven acá, estos tres. Sí, eso nada más. Y el bicho este grande. Y yo medio que le quiero disparar al bicho este grande, pero me parece que primero vamos a tener que disminuir el número. así que le voy a disparar al que está abajo de todo. Dale. ¿De acá? Dos disparos. Lo que me acabo de dar cuenta es que mis armas, ambas, pistolas, cada vez que le pego a alguien. Tienen que los que estén a 5 metros en alrededor tienen que hacer una tirada de salvación. No, no, esa es un arma en particular. Ese es el cañón de mano. Ah, ok. Me calmo. O estás con la pistola. Me parecía un montón. Bueno, pero, sí. O sea. El cañón de mano sí hace eso. Cuando disparás, el objetivo explota alrededor. Bueno, okay. Las dos armas. Contame cómo dispara Cool y mientras tira el daño. Lo primero que va a hacer es levantarse. En un rápido movimiento va a sacudirse toda la ropa. Sí, y cuando termina de hacer eso, el mismo movimiento. Saca las dos pistolas. Y le va a disparar a este tipo, obviamente a la cabeza, dándole a hacer el mayor daño posible. Mira, el daño. Los dos golpes conectan. Nueve en total, creo, si me equivoco, y creo que no es tan eficiente como espectacular mi disparo. Recibe los disparos. Pero no lo sabe nadie. ¿Algo más? ¿Acción bonus?
Y la verdad que lo debería usar al Second Wind, porque acabo de recibir suficiente daño como más del daño del que puedo recuperar. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Contanos. Que un poco lo va a hacer cuando se saca la suciedad. Mira, van a ver cómo él se rodea de como blanquitud, si se quiere, y algunas de sus heridas, los raspones que tiene en la caída, un poco van a sanar. No sé cómo hago para tirarlo, eso sí. Ah, Tiene siete siete. puntos. Ah. Sacaste un dos, claro. Ah. Entonces ahora le toca a Val. Bien, yo me quiero. Me voy a poner acá. Y voy a atacar al chabón que está delante mío con mi espada. Dale. ¡Ah! 10. Se bloquea sin problemas con su lanza. ¿Cómo está eso dado, Lu, por favor? Sí, lo sé. No, y eso es lo único que puedo hacer. Listo. Bonus action. Te queda la bonus action. Sí, para correr, hacer disengage o esconderme. Que no quiero hacer ninguna de esas tres cosas. Listo. Después se toca a Tiffy que tenés adelante. ¿Dónde está? Extendiendo la mano hacia el demonio encadenado y trayéndola con fuerza. Como si estuviera agarrando hilos de ectoplasma, así que arrancándoselos a él. Empieza a decir unas palabras en este idioma mágico y a darle forma a algo. Perdón, casi estornudo. Salud. Venía con delay. Con delay. Ay, sí. Salud. Gracias. ¿Dónde está? Acá está. Uf. Necesito que me hagas una tirada. Ah, no, yo te voy a hacer una tirada de ataque. Me digas la clase armadura. Es 13. 13. Con estos hilos, arma como si fuera una soga y te intenta vincular con vos. La soga oscura y que brilla blanca por adentro. Vaya, lo que se hace es esquivar. No es. Uf. Después su turno. Acción bonus no tiene. Y le toca a quien sigue. A este de acá. Que este de acá. También agarrando del demonio. Un poco de algo mágico que ven como si fuera una nube. Arma. Le da forma a. Todo con cántico y armándolo para que cargue acá. Pero, León. Para agarrar bien las cosas. Eso. 13. ¿Cuánta clase de armadura tenés, me dijiste? 13. Bien. Salen dos rayos de fuego. Lo volvés a esquivar sin problema. Quedan al lado, que en el suelo, marcas de fuego. Puede ser. ¿Cómo viene esquivándose, Row? Está full. Y ahora sí. Don. Bien. Okay. Vamos a hacer sanguchito de Tiflin. Pup. Okay. Me voy a meter ahí. Y le voy a dar primero al que estuvo haciéndose el piola, que es este de acá enfrente. Tiene sus cuernos salidos de la frente re largos. Y que tiene enfrente. Vale. Ahí vengo, ¿eh? Vaya tranqui. Dale. Esto es acá arriba del todo. Bien. Ahora sí tengo el martillo.
Dale. Yes. Tenés ventaja, así que podés atacar en intentar el crítico. Ok, pero vamos a ver. Ya pega, digamos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Que era casi el crítico! ¡Ah! Bueno, dale, conecta el golpe. Bien. Contame cómo le pega. El ciño de Don está re fruncido, está re concentrada, así que va de nuevo. Su típico ataque. Desde arriba. ¡Pum! Así que voy a tirar. ¿Daño? No tiro, ¿no? Qué raro. ¿No? Ahí va. Ok, bien. Bien, ese y... tengo un extra attack. ¿Yo puedo pegarle al de atrás? ¿O sigue el mismo objetivo? Perfecto. Y voy a hacer así y ir con el otro. Dale. Te da vuelta con el peso del martillo guiándote. Bien. Y ahora tira el daño. Y acá voy a usar la reaction de Bla para que me dé un D6 de daño de ácido. Dale. Se prepara así. Sí, yo viene rápido sobre mi cabeza, escupo una cosa verde sobre el martillo y voy. Dale, tira. Qué bien que lo tiré, eso de daño de ácido, muy bien. Y esto es... ¿Dónde está? Acá. Bien, son 6 de aplastamiento y no de ácido. Para el segundo. Y ahora va a Bla. Dale. Y Bla. 10. Vamos a ver si está aquí. Tuki. Perfecto, Bla. Venía atrás de este y lo va a morder. Dale. Va deslizándose. Sí. Muy ágilmente por el suelo este bichín. De ojolote. Ok. Ok. Y le falla. Ah, casi. Sí, intentó morderle en el tobillo y no pudo. Bien. Y ahí estamos. Va. Sí. Este tipo al que le conecté daño. Sí. Lo herí, digamos. Lo heriste y le acaban de dar un martillazo. No está en sus mejores días. Bueno, entonces le voy a disparar, pero una sola vez. Dale. Por lo menos a este. Y le voy a disparar igual con la más grande, la que tengo en mi mano izquierda. Crítico. Eso es un crítico. ¿No? Sí. Sí. Así que, ¿cómo tiro el daño de crítico? Tira otra vez daño. Con dos veces daño. Casi queda en el 1, qué bueno. 12 de daño. Contame cómo eliminás a esta persona del mundo. Ahora, digamos, yo estoy parado así, le disparé y después dejé esta mano apuntándole y la otra la crucé por arriba para dispararle al que viene. Y con este hice ¡plá! Así. Y obviamente logré darle en la cabeza, digamos, la tercera fue la vencida. Este tipo cae fulminado. Y le voy a disparar al de los cuernos grandes para adelante. Con mi segundo ataque. Dale. Que es la pistola más chiquita. Vamos. También. 4 de daño. Te rozás un costado. Medio que el haber cruzado los brazos así no fue tan práctico y no le pude apuntar claro. Bien y le terminé pegando en una gamba. Bien, Val. Contra este tenés ventaja, la ventaja detectiva, tu ataque furtivo. Estás muteadísimo. Está muteada. Ahí va. Voy a intentar furtivarle un ataque al que tengo ahí adelante. Esto es... ¿Dónde está?
Eso, no, eso es del daño. ¿Cómo hago para tirar esto? Porque no tiene... Hay que tirar el ataque nomás primero. No, ay, es que... Ahí va. Estaba, es con el arma. No, eso claro. Lo que... Estoy pensando en el sneak attack si había algo para tirar. Ah, no. Primero tenés que pegarle con el arma que quieras. Conecta, sí. Ok. ¿Querés usar la tirada de daño que ya había tirado antes? Así... Pero también necesitas el daño del arma. Ah, cool. Así usamos ese sneak attack y el daño del arma. Nice. Son 10 más... 8 en total. Más... 10, 18 de daño. Contame qué le pasa a este muchacho. Básicamente, lo que pasa es que aprovecho que está distraído y él estaba mirándola a Don, ¿no? Bien. Don lo que va a ver es la punta de la espada de Fal aparecer de medio del estómago del Tiefling, por no decir cosas peores. Bien. Con eso el Tiefling cae. Queda uno solo y esta criatura atrapada por esas cadenas extrañas. Desesperado viendo a sus compañeros caer uno a uno frente a él. ¿De dónde están los generales y los refuerzos? ¿Dónde están? Tengo que liberarlo. Y se arriesga a venir corriendo hasta acá y agarrar un libro. Se come un ataque de oportunidad de... De los dos, creo. De Bla. De los tres. De los tres. O sea, fuck. Les voy a dar a ustedes la oportunidad de reaccionar a esto porque es sumamente importante lo que va a pasar. Bueno, ¿sí? Va a ir primero Bla. Está bien. A ver, Bla. Vamos a morder. ¿Cómo se tira el ataque de oportunidad? No, que te voy a hacer una envidia. Es lo mismo, un ataque. Ok. Bla falla. Ah. Pero. ¿Me dejas que tire? ¿O sí, tiren. Tiren todo. Sí, ahí tiro Bla y después Siriojos. Bab lo que va a gritar es: ¡No dejen que se mueva! Tipo, como que no dejen que agarre eso. Él agarra el libro y empieza a pronunciar las palabras. Hagan los ataques. Gracias. Bien. Conecta. Oh, bien. Era el año. Bien, escuché muchos dados. Eso es un 3. Pero no, es Nick Attack. Entonces, claro. Sigue pronunciando los cánticos. Ok, voy. Una de las cadenas se rompe. Dale. No, déjame de joder. Dale. Ay, la puta madre. ¡No! Uno. De nuevo. De uno. ¿Le quedan? No, está bien. No dije nada. Cae el martillo atrás, a los pies, okay, de Bab. Bab. Este Tiefling. Esos gnomos. Y sigue pronunciando las palabras. Una de las cadenas empieza. No me va a quedar nada para tirarle. Espera, le voy a tirar. Primero este. Esto es un ataque de oportunidad, ¿eh? No puedes tipo encadenar todo. Es un ataque. Okay. Un ataque. Ah, ok. Okay, entonces le disparo con la pistolonga más grande. Dale. ¿Es esa que usaste? Sí. Pega. ¿Tiro daño? Sí. 7. 7 más. Con ese disparo, pf, cae frente a ahí. El libro que ustedes ven ahora tenía todas letras encendidas, llama. Y la llama se estaba apagando, vuelve a encenderse. El demonio queda encadenado ahí. Y los mira ustedes. Ah, ¿y ahora cómo hacer contra el general? Te escucho un cuerno. ¿Quién dijo eso? El demonio. Cierro el libro, pum. Cerrás el libro. El cuerno se escucha en dirección desde la puerta principal del fuerte.
viene dragón del infierno. Espero que estén listos. ¿Te puedo disparar a este tipo? Sí. Le descargo. O sea, si tengo ataque. Bla, 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 bla. Las balas. Vos ves que. Como si estuvieran atravesando una cosa muy densa. No llegan a pegarle. Tipo, se hunden. Quedan medio flotando ahí. Ok. Están perdidos, enanos. Están perdidos. ¿Qué? Sí. ¡Calle! Al menos no estamos encadenados en un coso de piedra. Estamos bastante complicados. Sí. Ya lo sé. De volver por donde vinimos, trepando. Y pero teníamos que matar al general. Ay, pero lo podemos matar desde el techo. Le dispara, le da un flechazo. Bueno, voy a agarrar el libro, no quiero que quede ahí porque parecía el tifling como que lo necesitaba y no quiero que lo tengan. El libro te da una sensación horrible de está viscoso, es pesado, está tibio, casi como si fuera un pedazo de tripa. Ok, bueno, voy a agarrar una ropa de tifling, lo voy a envolver y ahí lo voy a guardar para no tener que tocarlo nunca más. Hay que quemarlo ya. No, no creo que si tenía las letras con fuego. Hay que destruir ese libro ya. No tenemos tiempo para eso. ¿Y qué plan tenés? Yo no tengo ningún plan, no sé qué hacer. Toman por las murallas y ven el bosque salir montando unas bestias horribles. No son caballos, pero son más o menos del mismo tamaño, probablemente salidas del infierno mismo que vino este tipo. Un grupo de tieflings a caballo con armadura de verdad, armadura mucho mejor que la que tiene, armas con mellas que vieron batalla, y entre todos ellos, por sobre los cuernos que ven demoníacos de los tieflings, una criatura mucho más grande que ellos, más ancha. Ves de los colores característicos de los tieflings, rojo, azul. Esta criatura tiene colores blanquecinos, plateados. Su piel es de escamas también, pero más parecido a los de un Dragonborn. Tiene un hocico lleno de dientes. Se asoma entre ellos. En general, nos sigue como el dragón del infierno. Y Darleana. ¡Lo sabía! Y hasta acá llegamos hoy. ¡No! Digo... ¡No! ¿Cómo vamos a hacer? No sé. No tengo ni idea cómo vamos a hacer. No podemos matar porque tiene plot armor. Así que vamos a morir todos. Bueno, me encantó cómo jugaron, cómo se fueron coordinando con los ataques. Siento que les gustaron los personajes que les tocaron. ¿Qué les parece a ustedes? Ay, muy por bien. Favor. Sí, Agustín, volver a jugar D&D. Sí. Y el último había sido el one shot de Ravnica. Claro. Que juego de D&D. La verdad que me encanta. Me parece muy divertido. El estar aparte acostumbrado a jugar por ahí algo tan crudo y real como es vampiro, viste, volver a poder lanzar hechizos y hacer payasadas. Tal cual. Bueno, va a ser bastante payasada. Quiero decir lo mismo, o sea, hizo más payasada pau que va, o sea. Sí, va. Mal. Viene re serio. Mal. Bueno, me alegro mucho que haya gustado. Espero. Ay, no, Vidarliana, ¿por qué Vidarliana, man? ¿Ya conocieron la historia de Manrel ustedes? Sí. Así que tengo que aprovechar. O sea que esto no fue hace tanto. Porque Vidarliana no. Es que Vidarliana no es re vieja. No, pero fue antes de que pase todo lo nuestro. Y sí, porque en ese momento no era una renegada. No sé cómo va a ser para pelear contra Vierlian. ¿Qué? Tal vez un grupo de enanos la de pelear, o tal vez
después de masacrar a un grupo de enanos. Yo decidí abandonar el ejército. Para el chat. Vidarleana, para cualquier persona que no nos sigue en la aventura, Vidarleana es un NPC que los acompaña a ellos en el barco, o sea, fue de aventuras. La historia que saben de ella, que es muy poca, saben que es una desertora del ejército de Suramur. Y es esta que está acá. Esa que está ahí. No sé cómo dibujar ahí. Acá. Que está al lado entre esta, la herramienta que brilla y la mariposa naranja. Esta dragon board acá, enorme. La grandota es Vidarleana. Y ellos saben, por lo que además de la historia y demás, que es muy buena peleando. Eso es lo último que vamos a ver antes de posiblemente morir. De despedirnos de nuestros enanos. Ay. Así que bueno, re linda la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Me alegro que les haya gustado el despliegue de Vidarleana acá. Arranqué no sentiendo tantas responsabilidades y ahora siento una responsabilidad terrible. Genial, me encanta. Jugaron re lindo, se adecuaron al toque. ¿Les gustó el inicio, el de que arrancaron escalando? Sí. Genial. Quería arriesgarme, probarlo y bueno, salió lindo. Bien sacado. Estuvo re bueno, sí. Los enanos son nivel 5. Ahora mismo. Tenemos Val es un pícaro espadachín. Don es un explorador Draco Guardián y Bab es un pistolero. Así que nada, estuvo re bueno. ¿A ustedes algo para destacar mientras yo preparo el cierre? Ay, vi que había preguntado Johnny. ¿Y qué es la primera vez que hacemos así en vivo una especie de viaje al pasado de Nurem? Claro. Sí. Ah. Mucha responsabilidad es esto. Bueno, Valero, realmente que le haya gustado. Y para mí nada de lo que pasa acá tiene directas consecuencias. Claro, sí, vos acá podés tipo traicionarlo. No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra porque mañana te vemos a vos. Sí. Y eso me llega a los anuncios del cierre del stream. Buenas noches, Martín. Mañana, con la familia más grande y posiblemente despertando en el refugio de Pau Pau, vamos a encontrar a nuestros vástagos favoritos una noche más. Los esperamos para seguir con nuestra crónica El Jardín de los Presentes para ver cómo sobrevive la velada que se viene. Si es que sobrevivimos. Si es que sobrevivimos. Sobrevivimos, me refiero a yo y otra más. En un ratito nomás se estrena el último capítulo con tiempo suficiente para ponerse al día. Ah, no, eso creo que falló. Voy. Bueno. El sábado vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube el diferido de este stream. Y el domingo se viene la review de dos aventuras de D&D de manuales distintos a los que les vamos a dejar la reseña y contar curiosidades al respecto. Y los Patreon ya la tienen disponible. Y los Patreon ya la tienen disponible. Y nada, nos vemos mañana. Vamos a ir al outro. Y no se vayan porque vamos a hacer el raid a alguien y les va a dar puntos para el canal que pueden usarlos para interactuar en el stream. Y bueno, nos vemos. Chau. Chau, gente. Nos vemos.